profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón. Viene primero.
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Yo era un pecador, un alma perdida que anhelaba ser libre. Yo no sabía que Dios ya había hecho Él me ayudó, me limpió y me llenó. Admirado estoy porque realmente me amó. Que pagaste en el Calvario, ¿quién soy yo, Señor, para que murieras por mí? Un infeliz hombre es lo que soy, más que se sacrificó y me
precio que pagaste. Thank you.
lucharé y los portillos cerraré. Parte
Llamada es de Jaón, por el
tiene en Dios tus fuerzas. Toma el librito abierto de la mar, el ángel fuerte. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que tú controlas a cada instante, a cada segundo, cada fracción de tiempo, Padre amado. Para ti no es nada esta fracción de tiempo donde estamos sometidos en este espacio llamado tiempo, Padre amado, porque tú eres el Elohim que vienes desde la eternidad, oh Padre. Estamos en esta tierra porque estamos cumpliendo tu programa, Señor, antes de la fundación del mundo. Y antes de eso también tú allá, en cuanto tú eres el Elohim, ese ser invisible que vive por sí solo, el mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, tú desde allí hiciste este programa y te desplegaste formando casas celestiales, el mundo invisible primero, Señor. En esas casas celestiales o en ese mundo invisible que formaste primero, tú hiciste casas celestes como ángeles, cuerpos celestiales como ángeles, teofanías, oh Padre amado. Entonces, luego de eso, tú formaste el mundo visible para poder entender lo que es el mundo invisible, Señor. Estamos en esta tierra llamado un espacio de tiempo, Padre, cumpliendo tu profecía. Entonces, 2 Corintios dice 5:1, pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos, oh Padre. Sabemos también que cielos y tierra pasará, porque son creados, Señor. Tú en las instrucciones anteriores ya nos has indicado de que es un espacio de tiempo, Padre. Pero aquí estamos, Señor, cumpliendo tu profecía. Iniciamos un nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes y queremos, Padre, que tú vengas en la escena para poder introducir a lo que tú puedes decir o lo que quieres decir, Señor, en esta tarde. Queremos comprender, queremos entrar rápidamente a tu palabra, Señor, a la escena mismo de tu palabra, Señor, porque eso nos va a sacar de aquí, de esta tierra, oh Padre, a eternidad. Entonces iniciamos este compañerismo, Padre, los hermanos y las hermanas que estarán en la escena, Señor, ayúdanos a lecturar conforme está escrito, Padre, para poder entender. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con un nuevo mensaje que habíamos empezado el día de ayer, titulado Preguntas y respuestas sobre Hebreos. Este ya es la parte 2. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 2 de octubre del año 1957. Voy a iniciar con la lectura de los párrafos 11 al 20. Dice:
Yo fui y traté de explicarle a ella que cómo a través de la oración, y ella es una mujer joven, como de 25 años, y cómo Dios había sanado a su bebito, que hasta lo llamaron el bebé milagro en el hospital infantil cuando Dios lo sanó de meningitis. El bebito estaba en una condición terrible y el Señor lo sanó de inmediato. Los doctores no pudieron entenderlo, así que yo fui a ver a la señora Sara Arvey y le dije: "Señora Arvey, ¿la desahuciaron los doctores?" "Sí, señor." Y su esposo dijo: "Sí, no hay nada que se pueda hacer. Ella está completamente llena de cáncer." Y yo dije: "Bueno, pero lo que queremos hacer ahora es creer a Dios, creer que Dios la sanará a usted." Y les dije: "Puede ser que el cáncer no se vaya de inmediato, pero si oramos, la vida del cáncer se irá. Usted pudiera seguir sintiéndose enferma todavía por mucho tiempo, o usted pudiera sentir alivio de inmediato", le dije yo. "Y también después de unos días usted pudiera enfermarse más que nunca." Pero le dije yo: "Usted tiene que poner su fe en contra del cáncer. Y si el cáncer vive, usted muere. Y si el cáncer muere, usted vive. Vamos a orar ahora", le dije yo. Párrafo 12. Y oramos. Y las evidencias que yo vi fue que Dios tocó el cuerpo de la mujer e inmediatamente ella se mejoró y fue a visitar a mi madre y visitó a los vecinos cuando ella estaba en tal miseria. Y ya no tenía dolores y después, como a las 3 días, ella empezó a enfermarse otra vez. Y luego me di cuenta que la ciudad había dicho que ellos pagarían la cuenta del médico si los médicos la operaban. Ahora, si yo estoy mal, Dios perdóname, pero ellos tomaron a esa joven madre e hicieron de ella un conejillo de indias. Le quitaron aún sus intestinos y todo. Tomaron al intestino y los tubos urinarios y los comunicaron al exterior por medio de aberturas a los lados del abdomen. Y ella estaba por 9 y algo de horas en la mesa de operación. La enfermera dijo, se miraba como un matadero, en donde ellos aventaban sus dentro de un lugar a otro, y le pusieron ovarios de plástico y tubos de plástico. Esto es claro, pero es la verdad. E intestinos de plástico y cosas como esas, y en esa condición dejaron a la mujer una madrecita. Yo dije, en mi manera de verlo, esos doctores son culpables de asesinato. Párrafo 13. Ella dijo, hermano Branham oró por mí y les dijo, nosotros vamos a creer que el cáncer está muerto. Y uno le dije, tengo noticias para ti. Tu cáncer está vivo. ¿Cómo podía decirle él? Estaba adentro. No hay rayo X que puedan decirlo. El cáncer es un. Usted no puede decir que es un cáncer por estudios de rayos X, porque el cáncer mismo es carne. Usted no puede verlo. Solamente había una cosa por hacer: extirparlo de la mujer y cortarla a ella en pedazos. Eso es todo. Ahora, ella siendo una madrecita, yo la hubiera dejado probar su fe en Dios en lugar de usarla como un conejillo de indias o algo como eso. Ahora, si yo estoy equivocado, si yo tengo un mal motivo, yo quiero que Dios me perdone. ¿Ve usted? Porque yo no quiero que usted piense en que yo no creo en operaciones o que no creo en doctores y cosas. Eso está bien, pero yo pienso que usted debe de saber lo que usted está haciendo antes que entre a escarbar en una persona, no usarlas como un experimento como ese. Correcto. Y ahora, por supuesto, ella no puede vivir. Eso es todo. Y si vive, de seguridad va a ser uno de los más grandes milagros que ha sucedido. Cuando la mujer se miró y vio su intestino en un lado conectado y abierto en la piel y sus tubos urinarios funcionando en el otro lado, ella se desmayó. Se desmayó. No era una cosa. La pobre mujercita estaba acabada y tenía como unos 22 o 25 años. Esta madre con 3 o 4 niñitos que criar. La cosa más lastimosa que jamás he oído en mi vida, yo digo, para mi manera de verlo, el doctor es culpable de si él tomó a esa mujer solamente como un experimento porque la ciudad iba a pagar la operación. Eso está bien mal. No debería de haber sido permitido.
Párrafo 14. Un hombre pregunta si Dios puede restaurar a la mujer. Editor. Bien, déjeme decirle, hermano, no es imposible. Y eso no es imposible y también probable, porque yo sé de un hombre en California que le faltaba un brazo. Ustedes se mantuvieron informe de eso por el periódico, que se oró por él y el brazo estaba cortado hasta aquí y ha seguido creciendo y los dedos le estaba saliendo hoy. Le creció el codo, la muñeca, la mano y parte de los nudillos de los dedos estaban bien formados en los dedos que usted creo que está en el heraldo de la fe que sale cada mes. Y cada cuando él tiene sus manos que le han salido de esta manera, se muestra en dónde estaba cortado su brazo y de dónde ha crecido. Cada vez muestran cómo va creciendo y ha construido como un año. Un segundito, que se me fue la señal aquí. Confirme, hermana Reina, si puede continuar de los párrafos 3, 15. Confirme. Amén. Dígame. Continúe de los párrafos 15 porque tengo aquí un equipo que se me cortó la señal. Ya. Párrafo 15. Dice, el hombre habla otra vez desde la congregación. Seguro, eso es correcto. Yo creo, es una cosa rara, ¿ve? Es una cosa muy rara. De vez en cuando, cuando yo he escuchado de eso, ahora el hermano Bosworth, una noche él oró por una mujer y yo tenía una en mi reunión, pero la del hermano Bosworth sanó instantáneamente. La mía tomó un poquito más para que sucediera. Él oró por una mujer. Yo leí el testimonio de la mujer, tenía cáncer. Y el cáncer le había comido la nariz. Y a la mañana siguiente la mujer tenía nariz. Yo sé esto. Este es un caso del hermano Bosworth y está en su libro titulado Cristo el Sanador. Creo que así es, el que trae gozo. Está en el testimonio de la mujer con su nombre y dirección. Y ella tiene vecinos y doctores y todo lo demás para comprobar que esto sucedió. Párrafo 16. En Little Rock, Arkansas, una noche en un cuarto oré, no en Little Rock, sino en Jonesboro. Yo dije, me voy a quedar hasta que ore por la última persona. Ya tenía 8 días y 8 noches en la plataforma, ¿ve? Y entonces, y cruzando el cuarto, venía una mujer que traía un pañuelo sobre su rostro de esta manera. Y yo pensé que ella estaba llorando y yo le dije, creo que eran las 2 o 3 de la mañana y le dije, no llore, hermana, Dios es el sanador. Y ella dijo, no estoy llorando, hermano Branja. Y ella se quitó el pañuelo y no tenía nariz, ¿ve? Los doctores habían dicho que el cáncer le había comido hasta el hueso y se le podían ver. Y yo oré por ella y le pedí al Señor que la sanara. Y como 4 o 5 semanas después, yo estaba en Texarkana y sentado allí estaba un caballero muy bien vestido y me dijo, ¿me permite unas palabras, hermano Branham? Rápidamente se subió a la plataforma y uno de los hermanos que sientan trató de meterlo en orden. Y yo le dije, bien, vamos a ver. Y él me preguntó, ¿reconoces a esta dama joven? No, le dije yo. Y él me dijo, si miras esta fotografía la vas a reconocer. Él trabajaba como un exterminador de plagas en Texarkana y ella era su madre con una nueva nariz que le había crecido de la misma forma que la que tenía. Esto demuestra que Dios, yo lo he visto hacerlo.
Dios pudiera hacer eso por la señora Harvey, y yo oro que Él lo haga, porque la pobre mujercita quiere vivir. 17. Hermano Tony, ¿tiene algo que decir? El hermano Tony reporta una sanidad. Es cierto. Amén, amén. Sí, eso está bueno también. Sí, él de seguro lo hará. Él es un sanador. Otro hombre comenta, sí, 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 hermano, amén, seguro, sí. Y yo espero que Dios se lo restaure a usted, hijo, para que usted pueda llevarlo de regreso y mostrárselo a él. Exactamente. Es para testimonio de la gloria de Dios. Ore para que Dios lo haga. Él sí, Él es el Dios todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas. Y si Él no puede hacer todas las cosas, entonces Él no es un Dios todopoderoso. 18. Hay algo que nos hizo lo que somos, de la manera que somos. O hubiéramos tenido una cabeza como de pájaro o algo como eso. Si no hubiera una mente maestra para hacernos a cada uno de nosotros con una cierta característica, para hacer a un árbol de roble o a un álamo, o a una palma y diferenciarlos entre ellos y hacerlos lo que ellos son. A nosotros no nos hizo con, a unos hizo con piel, a otros con plumas y a otros con pieles, para que usted ve, es la mente maestra detrás de eso. Eso es lo que gobierna eso. Por supuesto, Él tiene todas las cosas en sus manos y yo sé que Él puede hacer todas las cosas, y vamos a orar por ello, vamos a orar. Otro hombre habla desde la congregación. Correcto, tenemos la hermana Sidney. Dice, hermano Billy, perdóneme. Sí, hermana, está bien. Diga usted, la hermana Sidney, da testimonio de su sanidad cuando el hermano Branham oró por ella el otro domingo. Amén. ¿Sabe qué? Yo había estado pensando, hermana Snyder, una vez cuando estaba allí parado en esa reunión, pensé y le dije al hermano Cott, ya nunca más voy a tratar de volver a hacer esas reuniones de discernimientos en el tabernáculo. Usted no sabe cuánto el diablo me aflige, hermana, cuánto me aflige. Usted sabe, diciéndome acerca de estos discernimientos. 19. Y me he enterado de que la hermana de la señora Wood, yo nunca había visto a nadie de su familia. Muchos de ellos fueron sanados durante ese tiempo. Y cada uno, usted sabe, un gran porcentaje de esa gente fue sana. Y después de la cosa extraña, su hermana en cuya casa cené una noche, 2 semanas antes que eso, es muy adentro, en las montañas allá en Kentucky. Y me di cuenta que su voz se parecía a la de la señora Good y no había mucha luz en la casa. De todas maneras, no me fijé en ella, pues platiqué más con su esposo y ella se ocupó en sus cosas. Salimos a sentarnos y caminamos y volvimos a entrar y continué platicando con su esposo. Al terminar, me levanté y me salí. Y Dios, quien es mi juez solemne, quien está parado al lado de este púlpito, sabe que no reconocí a esa mujer. Y entonces cuando el servicio de sanidad terminó, hice un llamado al altar para que pecadores se arrepintieran. Y ella había sido muy arrogante al respecto, pero se arrepintió y dio su vida a Cristo. Levantó su mano en señal que rendiría su vida a Cristo y estaba llorando. Después de que toda la unción se había ido, mientras hacía el llamamiento al altar y demás, volteé y tuve una visión y miré a su hermano. Ella era su hermana. Esta mujer era su hermana y vi a los dos juntos. Párrafo 20. Y yo pensé que era la esposa de Charlie, porque yo sabía que cuando estábamos sentados a la mesa el otro día en la casa de Charlie, su esposa, una mujercita pequeña de quien el Señor me mostró un problema que ella había tenido. Y desde ese mismo momento, el Señor tocó el cuerpo de ella allí sentada a la mesa.
Tony, eso fue allá en donde estábamos, en el lugar donde fuimos a cazar ardillas. Y el Señor tocó su cuerpo y le quitó la cosa que ella tenía que usar todo él por el resto de su vida. Lo quitó de ella, estando allí sentada. Y la mujercita siempre tenía que comer en el otro extremo de la mesa. Pero ese día se acercó y puso su silla y comió a mi lado. Ella no sabía lo que estaba haciendo. Su esposo estaba sentado de esta manera y el hermano Banks estaba sentado allá y nosotros estábamos platicando. Y ella dio toda la vuelta y agarró su silla y se sentó aquí a mi lado. Y eso fue con un propósito, pues el Señor me mostró una visión allí mismo y yo llamé a su esposo para afuera, porque era un problema de mujer. Y empecé a decirle de lo que había sucedido. Y él me dijo, hermano Branham, así es exactamente de la manera que sucedió, exactamente de esa manera. Y él le dijo a ella, y el Señor la sanó muy bien. Párrafo 21. Y entonces después que el servicio había terminado, vi a esta otra hermana. Vi a Charles, este joven, y a esta mujer juntos, y pensé, esa debe ser su esposa, pero su esposa es rubia y esta mujer con pelo negro. Y entonces me di cuenta que la visión se movió a esta esquina de aquí, y ella estaba sentada allí llorando, y el Señor mostró esta visión después de que ella estaba, después del llamamiento al altar, después que la reunión de oración se había terminado, la oración por los enfermos. Y después que el llamamiento al altar se había hecho, Dios esperó hasta que ella se arrepintió y le dio su vida a él. Y entonces él la sanó. Amén. Y ella tenía años que estaba hinchada y la hinchazón bajó tanto que todo, aún sus pies se le arrugaron por donde habían pasado de su cuerpo los venenos. Ella se siente mejor como nunca se ha sentido en años. ¿Ve? ¿Cómo el Señor, por su sublime gracia, hace eso? Creo que así es el testimonio. ¿No es así, hermana Good? ¿Y cómo lo hace él? Después, dígame, hermana. La hermana Good dice, ella perdió 7 libras la semana pasada. 7 libras, 3 kilos y 200 gramos. En una semana. Oh, él es Dios. ¿Verdad que sí? 22. Bien, déjeme decirle la razón que le dije al hermano Neville. Yo pensé que tal vez él tenía un mensaje para esta noche, pero él me dijo que no tenía. Y yo tenía unas pocas preguntas aquí que sobraron y me siento moralmente obligado a venir aquí y contestarlas. Tengo 2 o 3 más que probablemente no las abordaremos en esta noche. Quiero contestar algunas que acaban de dármelas y que las hizo un predicador. Y el hermano Neville, quiero decir, el hermano Birler, me las acaba de dar. El hermano Branham co contesta las siguientes 8 preguntas en la parte número 3, principiando en el párrafo 668 de la pregunta número 67 a la 74. ¿Qué representan las piedras en Apocalipsis 21, versículo 19 y 20? Explique las cuatro bestias de Apocalipsis 5. Él quiso decir 6. No es Apocalipsis 5, creo que es 6. ¿Y quiénes son los 24 ancianos? ¿Qué significa el cordón escarlata de Génesis 38? ¿Cuáles son los dones que son enviados en relación a la muerte de los dos testigos en Apocalipsis 11? ¿En dónde estarán los santos después de los 1000 años de reinado? ¿Y qué clase de cuerpo tendrán ellos? ¿Cómo juzgaremos nosotros a ángeles? ¿Qué viene a ser el cabello que se habla en Primera de Corintios en relación a los ángeles? 23. Hablando de buenas. Estas son muy buenas. Probablemente no las contestemos esta noche, pero si el Señor lo permite, trataré de contestarlas la próxima vez que vengamos con ese propósito.
Tengo algunas bastante buenas aquí en esta noche. Así que vamos a orar en estos momentos para pedirle al Señor que nos ayude. Y vamos a entrar en ellas los próximos 25 o 40 minutos. 24. Bien, bendito Padre Celestial, estamos agradecidos contigo por todo lo que tú has hecho por nosotros. Oh, es tan asombroso cómo tu gracia nos alcanzó. Estoy pensando en estos momentos lo de la otra noche y de esa compañerita mía que estaba tan enferma y cómo tú viniste a la escena. Su fiebre empezó a bajarse desde esa misma hora y ha desaparecido completamente para estos momentos. Te doy gracias. Y él te pido que tú seas con cada uno que tiene una petición en esta noche. Muy poco sabemos lo que significa una pequeña oración hasta que llega a nuestros propios hogares. Oh Dios, cuán real tú has venido a ser. En esa hora cuando el doctor sale diciendo, no sé lo que es, nunca he visto nada igual a esto. No sé lo que es, nunca he visto nada igual a esto. Y luego viene el Señor Jesús y se mueve en la escena. Oh Dios, tú eres tan real para nosotros y estamos muy contentos por eso. Oramos que tú perdones todas nuestras negligencias y nuestra torpeza. Y recuerda, Señor, que somos carne humana en un mundo oscuro, un mundo de tinieblas, de pecado y caos. Y estamos mirando a través de un velo sobre nuestro rostro. Y solamente aquí vemos y conocemos humanamente. Pero un día, cuando ese velo sea quitado, te vamos a ver cara a cara y conoceremos cómo somos conocidos. Ese es el día por el cual anhelamos. Oramos, Padre, ahora que tú nos ayudes mientras tratamos de impartir al pueblo la palabra de Dios, de acuerdo a sus peticiones. Quita toda enfermedad de nosotros. Te necesitamos, Señor, y pedimos que tú lo concedas. Permite que tus misericordias nos sean dadas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 25. Bien, para contestar preguntas, no soy el mejor en el país, usted sabe, pero las contestaré lo mejor que yo sé. Aquí está la que había empezado la otra noche y tuve que dejarla. Por un espíritu todos somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Todos ustedes recuerdan que esa fue la pregunta en la que yo estaba. Bien, eso se encuentra, por supuesto, en 1 Corintios 12. En el momento que recibimos el nuevo nacimiento, esto sucede. ¿Es este el bautismo del Espíritu Santo? ¿Hoy hay un bautismo después o es eso una llenura? Bien, es una pregunta tremenda y pudiéramos utilizar el resto de nuestro tiempo en esta, hoy en la noche y mañana por la noche y así sucesivamente. Cubriría, tomaría y ataría la Biblia entera. Cada escritura debe atarse apropiadamente con una con la otra en toda la Biblia. 26, pero estoy tratando de hacerlo lo más rápido y sencillo que puedo. No, usted cree en el Señor Jesucristo. Usted entonces recibe el nuevo nacimiento. Cuando usted cree que en el Señor, usted recibe un nuevo pensamiento, una nueva vida, pero no es el bautismo del Espíritu Santo, ¿ve? Usted recibe el nuevo nacimiento cuando usted cree. Usted recibe vida eterna. Es un don de Dios que se le ha dado a usted a través de la gracia soberana por haber aceptado el don que Dios le ha dado a usted. ¿Ve? El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Ese es el nuevo nacimiento. Usted está convertido. Quiere decir que usted ha cambiado. Amén.
Pero el bautismo del Espíritu Santo lo pone a usted en el cuerpo de Cristo, sujeto a los dones para servicio. No lo hace a usted más cristiano, sino que lo mete a usted al cuerpo de los dones. ¿Ve? Ahora, por un espíritu. Primera de Corintios 12. Todos somos bautizados en un cuerpo. Pablo dice, hay diferentes dones. Y en este cuerpo hay 9 dones espirituales. Y en este cuerpo usted tiene que ser bautizado en el cuerpo para poseer uno de estos dones. Están en el cuerpo. 27. Pero ahora, en cuanto a tener vida eterna y ser un cristiano, usted es un cristiano desde el momento que usted cree. Ahora, eso no es manufacturar. Eso es verdaderamente creer en el Señor Jesús y aceptarlo a Él como su Salvador personal. Usted nace de nuevo en ese momento y tiene vida eterna. Dios viene a usted. Ahora, fíjese, vida eterna. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Usted es una nueva criatura en ese mismo momento. Pablo se encontró con algunas de aquellas gentes allá en Hechos 19. Ellos tenían un predicador, el cual era un abogado convertido, que se llamaba Apolos. Y Apolos era un hombre poderoso en las Escrituras. Y él estaba probando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Ve? 28. Ahora fíjese. Apolos, a través de la palabra, estaba probando por la palabra. Fe viene por el oír de la palabra. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. ¿Lo captó? Apolos, por la palabra, estaba probando. Y ellos eran cristianos, eran seguidores, discípulos. Y Apolos estaba probando por la palabra que Jesús era el Cristo. Y ellos tenían gran gozo y recibieron la palabra, aunque únicamente conocían el bautismo de Juan. Y cuando Pablo pasó por las regiones altas de Éfeso, él encontró a estos discípulos y les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? ¿Ve? Ahora, cuando usted cree, Jesús dijo que usted tiene vida eterna. Eso es el nuevo nacimiento. Esa es su conversión. Eso es su cambio. Pero el bautismo del Espíritu Santo es el poder de Dios con el que usted está bautizado en el cuerpo y usted está sujeto a esos dones espirituales para que obren a través de usted, como el predicar, evangelistas, apóstoles, pastores, profetas. Y todos los dones del cuerpo están incluidos en esto. Cuando usted está bautizado en este cuerpo, y esto no lo hace a usted más cristiano, solamente lo posiciona a usted en un lugar para ser un espíritu ministrador en la iglesia del Dios viviente. ¿Lo captó usted? ¿Ve? 29. Ahora, la pregunta es, contestémosla parte por parte. Hay 3 preguntas en una. Por un espíritu somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Eso es correcto. Primera de Corintios 12 nos da la respuesta a esto. Muy bien. En ese momento que recibimos el nuevo nacimiento, ¿esto toma lugar? ¿Es allí cuando sucede? Eso es lo que ellos desean saber, sí. Sí, por un espíritu. No, no. Por un espíritu somos bautizados en un cuerpo. ¿Ve? Eso no es cuando el nuevo nacimiento principia. El nuevo nacimiento empieza cuando usted cree en el Señor Jesús. Ahora vea, no hay una cosa. Escuchen, ¿qué puede usted hacer aparte de creer? ¿Qué más puede usted hacer? ¿Qué más puede usted hacer al respecto que solo creerlo? Dígame una cosa que usted haría.
No hay una sola cosa que usted pueda hacer afuera de creerlo. Ahora, si algo viene afuera de su creencia, es un acto de usted mismo. Es un acto de Dios, por lo tanto, párrafo 30. Ahora, si dijéramos que cuando usted, en muchas ocasiones, yo he visto muchas veces gente aceptando el hablar en lenguas como la evidencia inicial del Espíritu Santo. Y muchas veces sacuden a la gente y la golpean y le palmean sus espaldas y le dicen, dilo, 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 dilo. Usted sabe, los hacen que repitan una palabra una y otra vez. Dilo, dilo, dilo. ¿Ve? Eso es algo que usted está haciendo, usted mismo. Y no es nada. Usted pudiera obtener una confusión de lenguas. Usted pudiera obtener muchas cosas y sensaciones. Pero si algo viene aparte de su propia fe, tiene que ser un don divino de Dios dado a usted. ¿Ve? Y por un espíritu somos bautizados en un cuerpo. Esto es correcto, ¿ve? El bautismo del Espíritu Santo es un acto diferente del nuevo nacimiento. Uno es un nacimiento y el otro es un bautismo. Uno le da a usted vida eterna y el otro le da a usted poder. Le da poder a vida eterna, ¿ve? Para operar. ¿Lo captó usted ahora? Bien, muy bien. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje de preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 2. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de octubre del año 1957. Para continuar la lectura, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Confirme, hermana Rosalia. No la escuchamos. Un segundito, por favor. Está volviendo a reconexión. A ver, confirme, hermana Rosalia. ¿Me escucha, hermano? Ya, ahora sí, hermana, salió su señal. Continúe, hermana, Dios le bendiga. Señor le bendiga, hermano. Continuando con el mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos número 2, párrafo 31. Ahora aquí viene la otra, la segunda, la mejor que tuve en esa noche. ¿Dónde estaba el Espíritu de Jesús en esos 3 días que su cuerpo estaba en la tumba? ¿Dónde estaba su Espíritu? Bien. Su espíritu, si usted sigue las escrituras, pudiéramos citar muchos lugares. Pero, ¿quién tiene una Biblia? Hermano Stricker, ¿tiene una Biblia? Muy bien. Hermano Neville, ¿tiene usted una? Encuéntreme Salmos 16:10. ¿Quién más? Hermana Wood, ¿tiene una Biblia? Bien. Hermano Stricker, muy bien. Cualquiera de ustedes, usted encuéntreme Hechos 2.27, Hechos 2.27. Y ahora, en primer lugar, cuando Jesús murió, cuando usted muere, su cuerpo muere. La palabra muerte significa separar, estar separado de sus amados. Pero aquí él establece en San Juan, el capítulo 11, aquel que oye, no les pido perdón, no, no les pido perdón. Es en San Juan 5.24. El que oye mis palabras tiene vida eterna. Párrafo 32. Jesús le dijo a Marta, cuando ella lo encontró, quiero decir, ella dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora, todo lo que tú pidieres a Dios, Dios te lo dará a ti. Él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Ve? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cualquiera que vive y cree en mí nunca morirá. Ahora, hay una parte en nosotros que no muere. Y como ya lo acabo de pasar por las escrituras, todo lo que tiene un principio tiene un fin. Son las cosas que no tienen un principio las que no tienen un fin.
Por lo tanto, cuando aceptamos a Cristo, a Dios, nosotros venimos a ser hijos e hijas de Dios y nuestra vida es sin fin, al igual que la vida de Dios es sin fin. Tenemos vida eterna. Párrafo 33. Ahora, la palabra para siempre, forever en inglés, ya hemos pasado por eso. La palabra para siempre es un espacio de tiempo, por siempre, y conjunción, para siempre. Y nos damos cuenta aquí que tiene un fin, al igual que todos los sufrimientos y todas las enfermedades y todo el pesar y todo el castigo. Y el mismo infierno tiene un fin. Pero vida eterna no tiene fin, porque no tiene principio. Nunca puede morir porque ella nunca nació. No tiene principio de días, no tiene fin de días. Ahora, la única manera que podemos vivir eternamente es a través de recibir algo que es eterno. Y Dios existía. Y aún antes que hubiera algo, Dios ya existía. Dios nunca tuvo un principio ni un fin. Párrafo 34. Y Dios era este gran espíritu, y lo representamos a él como los siete colores del arco iris que cubren. El arco cubriría la tierra si no tocara la tierra. Solamente es agua formando el círculo de la curvatura de la tierra, que lo forma, pero Dios es eterno. Y él era el perfecto, amor perfecto, paz perfecta, gozo perfecto, satisfacción perfecta. Todos estos siete espíritus, como los vemos en Apocalipsis, salieron, son los que manifestaron a Dios. Era perfección. Cualquier cosa fuera de eso ha sido algo que ha sido una perversión de eso. La única manera que nosotros podemos regresar a perfección es regresar con eso, perfección, lo cual es Dios. Cuando venimos a perfección, entonces tenemos vida eterna, sin fin, sin nada. Solamente es vida eterna. Párrafo 35. Ahora, él está preguntando acerca del alma, del espíritu, porque nosotros llevamos a la tumba nuestros cuerpos, aún el más santo de nosotros. Y el cuerpo, en primer lugar, cuando Dios, el Logos que salió de Dios, y como ya he pasado sobre esto, los católicos lo llaman el Hijo Eterno de Dios. Y como ya lo he dicho antes, aún la palabra no tiene sentido, ¿ve? No puede haber un hijo eterno, porque un hijo tiene que tener un principio. Y Jesús tuvo un principio. Dios no tuvo un principio, ¿ve? Pero el hijo no era eterno, sino el hijo que estaba con el Padre en el principio. Era el Logos el cual salió de Dios. Y él era la teofanía de Dios quien salió. La forma humana que no tenía ojos como usted para ver, sino un ojo mejor. Sino un ojo mejor. No tenía oídos para usted. Perdón. No tenía oídos como usted para oír, pero mucho más oído. ¿Ve? Era una teofanía. Y todo ese arco iris condescendió para llegar a ser una teofanía. Moisés lo miró cuando pasó estando él escondido en la roca. Moisés miró su espalda y dijo, se mira como un hombre. Párrafo 36. Abraham lo miró cuando él entró en un cuerpo de carne y comió carne. Bebió leche y comió mantequilla. Abraham lo vio a él cuando acababa de entrar en ese cuerpo y luego vio ese cuerpo desvanecerse. Nos damos cuenta que nuestros cuerpos están hechos de 16 elementos de la tierra que se han unido y Dios los juntó y puso dos ángeles en esos cuerpos. Ángeles que se pararon y platicaron. Esos ángeles vinieron a ser hombres en ese momento. Ahora fíjese, nos damos cuenta que Melquisedec no era otro más que Dios mismo. No pudiera haber sido nadie más, porque él era el rey de Salem, la cual es Jerusalén. Él no tenía padre ni madre. No podía haber sido Jesús porque él tuvo padre y madre. Él no tenía principio de días ni fin de vida. Y solamente hay uno que tiene eso. Ese es Dios. Él era Dios morando aquí en una teofanía. ¿Ve? Fíjese, rey de Salem. Párrafo 37. Ahora, Dios ha vivido en las edades de los tiempos, a través de su pueblo. Era Dios quien estaba en David.
quien lo hizo sentarse en la montaña y llorar como un rey rechazado. Ese mismo espíritu fue manifestado en Jesús, el hijo de David, quien fue rechazado en Jerusalén y lloró. José, quien fue vendido por 30 piezas de plata, odiado por sus hermanos, pero amado por su padre, se sentó a la diestra de Faraón y ningún hombre podía venir a Faraón si no venía por José. Y cuando la trompeta sonaba, toda rodilla se inclinaba ante José, perfecto tipo de Cristo. Ese era el espíritu de Cristo viviendo a través de esos hombres. ¿Bien? Ahora, cuando Jesús murió, él era Dios manifestado en carne. Dios vino a ser hombre en las leyes de redención. De la única manera que un hombre podía redimir la herencia en Israel era que él fuera un pariente. Él tenía que ser un pariente cercano. El libro de Ruth lo explica hermosamente. Y tenía que ser un pariente. Así Dios tuvo que llegar a ser pariente con el hombre para que el hombre pudiera ser pariente con Dios. ¿Qué? Párrafo 38. El hombre cuando él nace tiene un espíritu en él. Y en el espíritu de su naturaleza es un espíritu del mundo, es un espíritu del Dios de este mundo. El hombre es un hijo de Adán. Un árbol se produce a sí mismo. La vegetación se reproduce a sí mismo. Los animales se reproducen a sí mismo. Los humanos se reproducen a sí mismo. Ellos son el coproducto de la creación original. ¿Lo captó? Ahora, cuando un hombre nace, él nace con un espíritu en él, que es de este mundo. Esa es la razón por la cual él tiene que nacer otra vez, porque ese espíritu viene por la concepción del padre y la madre, la cual fue una concepción sexual y absolutamente no pudiera vivir eternamente. Así que él tiene que nacer otra vez. Y antes que él pudiera hacer eso, Dios tenía que descender y poner los medios para que él pudiera nacer otra vez, porque él no tenía medios para redimirse él mismo. Él estaba sin esperanza. Él no, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo en el mundo, perdido y acabado. No había nada que él pudiera hacer para salvarse a sí mismo. No importa si él era un sumo sacerdote, si él era un obispo, si él era un papa, lo que hubiera sido. Él era tan culpable como el hombre enseguida de él. Párrafo 39. Así que se necesitaba uno sin culpa para que lo hiciera. Y el único que no era culpable era Dios mismo. Y Dios tuvo que descender y venir a ser hombre. Y él vino en la forma de Cristo para anclar el aguijón de la muerte, para sacar el aguijón de la muerte, para redimirnos, para que no por nuestras obras o por nuestra bondad, no tenemos nada, pero por su gracia, para salvarnos. Luego recibimos de su vida dentro de este cuerpo mortal y ahora somos hijos e hijas de Dios y tenemos vida eterna dentro de nosotros. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, Jesús estando vivo, ningún hombre, no importa cuán pecador o cuán bueno sea, cuando él deja esta tierra, no está muerto. Él está en alguna otra parte, pero él tiene una vida que perecerá. Después que sea castigado en el infierno por sus obras, pero esa vida tiene que cesar. Solamente hay un tipo de vida eterna. Párrafo 40. Bien. Ya hemos pasado por esto. Si un hombre es pecador y es castigado eternamente, no puede ser castigado eternamente, a menos que él tenga vida eterna. Y si él tiene vida eterna, entonces él es salvo. ¿Ve? Así que solamente hay un solo tipo de vida eterna, y esa es Zoe, la vida de Dios. Y si la tiene, no puede morir. Pero el pecador está en un lugar esperando en tormento para su juicio, para ser juzgado de acuerdo a las obras que él hizo en el cuerpo, en el último día. Ahora nosotros, algunos pecados de los hombres van antes de ellos y algunos los siguen. Ahora, si confesamos nuestros pecados, él es justo para perdonarnos. Por lo tanto, nosotros nunca nos paramos en el juicio de Dios.
¿Lo captó usted? Mire Romanos 8:1. Por lo tanto, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que están en Cristo. Esto es, que han pasado de muerte a vida. ¿Ve? No tenemos condenación, porque estábamos en Cristo Jesús, el que no anda en la carne, sino por el Espíritu. ¿Ve? El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 2. Mensaje predicado el día 2 de octubre del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 41 al 50. Y si yo he sido aceptado en Cristo, y Cristo tomó mi juicio, y yo acepté su propiciación por mis pecados, ¿cómo puede Dios juzgarme? Él ya me juzgó. Cuando Él juzgó a Cristo, entonces yo soy libre de juicio. Entonces cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ti. ¿Ve? Pero para el pecador no es así. Él va a un lugar de tormento. Y sabemos que eso es la verdad. El pecador está vivo. Él está en un lugar de tormento. Él está en un lugar en donde él no sabe. Así es como estos espiritualistas y mediums llaman a estos espíritus de la gente que se ha ido y dicen toda clase de bromas y chistes sucios. Si usted alguna vez ha visto algo de eso, muy bien, pues ni aún. Párrafo 42. Mire a la señorita Piper. Antes de mi artículo saliera El milagro de Donnie Morton. ¿Cuántos de ustedes leyeron ese artículo? Si muchos de ustedes lo leyeron, seguro, está en la revista Selecciones. ¿Se fijó usted que salió antes que saliera el artículo sobre la señorita Piper, la espiritualista más grande que el mundo jamás ha conocido? 12 páginas tomaron para escribir su historia. Y por 50 años la tuvieron por todo el mundo y probaron todo científicamente y llegaron a la conclusión que ella absolutamente hablaba con los muertos y los muertos venían. ¿Qué? El nombre de Dios nunca fue mencionado una sola vez. No arrepentimiento, no sanidad divina, nada relacionado con esto. ¿Ve? La única cosa que estaba escrito eran esas gentes diciendo, Juan, ¿no me reconoces? Yo soy Jorge, que estaba en un cierto lugar y que hice esto y lo otro. ¿Te recuerdas aquel lugar donde fuimos e hicimos esto? Ve, eso es todo lo que ellos sabían. Se habían ido. No les queda otra cosa más que juicio. Párrafo 43. Del lado que el árbol se inclina, es del lado que cae. Y en el estado que usted muere, por eso es que yo no estoy de acuerdo en orar por los muertos. ¿Ve? Las oraciones de intercesión o de la comunión de los santos y demás. No puede ser de acuerdo a la palabra de Dios. No hay beneficio en orar por cualquier después que ha muerto. Es el fin de ellos. Ellos han puesto la línea entre misericordia y juicio. O ellos recibieron misericordia o se apartaron de la misericordia. Jesús así lo dijo. En el capítulo 16 de San Mateo, él lo enseñó. En el capítulo 16 de Marcos, creo que es el hombre rico y Lázaro. Ningún hombre puede cruzar este abismo. Y nunca lo cruzará. Así lo tiene usted. Ve, así que eso es lo que establece. Párrafo 44. Pero cuando Cristo murió, todo tuvo que testificar que Él era el Cristo. Ahora, vayamos a su pregunta. La primera cosa, las estrellas rehusaron brillar. El sol se ocultó. La luna no dio su luz. La tierra eructó sus rocas cuando Él murió. Y Él fue y predicó a las almas que estaban en prisión, que no se arrepintieron en la paciencia de los días de Noé. Ellos tenían que reconocer, ¡mire esto! Y si por alguna casualidad hay aquí en esta noche un pecador, piense en eso por un minuto. Algún día este evangelio que usted está oyendo predicar en estos momentos, él le será testigo a usted. En alguna parte usted doblará su rodilla sin importar quién es usted. Puede ser de hoy o a 10,000 años. Puede ser hasta en la mañana. Cuando sea, usted va a arrodillarse en alguna parte y usted va a escuchar este mismo evangelio predicado otra vez a usted.
Párrafo 45. Y esas almas estaban en prisión, las que no se arrepintieron cuando Enoch y cuando todos ellos predicaron. Y Noé, en la paciencia de Dios, como lo es ahora, estaban esperando por ese tiempo que iba a venir. Y Noé y Enoch y todos ellos predicaron, y esas gentes se rieron y se burlaron de ellos. Y estaban en la casa de prisión, y Jesús fue y les predicó a las almas que estaban en prisión, y él les fue testigo. Los cielos testificaron que él era. La tierra testificó que él era. El infierno testificó que él era. La Biblia dice que David, muchos años atrás en los Salmos, muy bien, hermano, lea allí en Salmos, por favor, Salmos 16, 10. El hermano Neville, porque tú nos dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Párrafo 46. Lea la misma cosa, hermano, lo que Pedro predicó en Hechos, el capítulo 2, verso 27. El hermano Stilte lee, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lea dos versos más arriba, hermano, para que pueda tomar el contexto de esto. El hermano Stig lee, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque él está a mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lea el siguiente versículo. Hermano Stig lee, tú me has hecho notorios los caminos de la vida. Me henchirás de gozo con tu presencia. Párrafo 47. Sí, fíjese, mi amigo testigo de Jehová, me gustaría preguntarle algo, ¿ve? Si el infierno es un lugar, Hades, Seol, como quiera usted llamarlo, si eso cesa en la sepultura, entonces, ¿por qué dijo él, no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción? ¿Qué de eso? Ve, aquí estaba su cuerpo en la sepultura, y su alma estaba en el infierno predicando con vida. ¿Qué de eso? Él estaba en su teofanía otra vez. Su alma estaba allí con esas gentes que estaban también en teofanía. Y estaba como testigo ante ellos, los que no se habían arrepentido en la paciencia de Dios. Él, en otras palabras, él tocó la puerta. Y cuando la puerta se abrió, allí estaban esas almas que no se habían arrepentido. Y les dijo, yo soy la simiente de la mujer. Yo soy aquel del cual Enoch y luego el paraíso que es otro lugar. Nunca se olvide de esos tres lugares. El lugar a donde va el pecador, el lugar a donde va el justo y el infierno mismo. ¿Ven? Así como la Trinidad del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al igual que la Trinidad de la bestia, el falso profeta, la bestia y la marca de la bestia. Recuerde que todo eso está en Trinidad. La Trinidad hace uno. Se perfecciona en uno, se perfecciona en uno. Usted que es tres, se perfecciona en uno, alma, cuerpo y espíritu, agua, sangre y nervios. ¿Ve? Lo que usted fuera, usted tiene que tomar tres para perfeccionarse en uno. Tome un pedazo de vidrio con tres esquinas y póngalo a la luz del sol. Y esa luz se perfeccionará en un arco iris. ¿Ve? Todo usted tiene que tener tres para obtener uno perfecto. Párrafo 48. Y ahora recuerde que cuando él murió, él fue y predicó primeramente a las almas que no estaban en prisión. Quiero decir, las almas que estaban en prisión. Y les testificó que él era la simiente de la mujer. Él era aquel que Enoch vio viniendo con 10,000 de sus santos. Él tuvo que ser testigo de las escrituras que habían sido predicadas por Noé y por Enoch. Y por los justos de que él era aquel. Todo tenía que reconocerlo. Entonces él descendió al infierno y recibió las llaves de la muerte y del infierno que el diablo tenía. Y luego ascendió al paraíso y se llevó con él a Abraham, a Isaac y a Jacob y a los justos. Y levantó a aquellos que estaban en sus sepulcros. Entraron a la ciudad, Mateo 27, y se aparecieron a gente en las calles. ¡Aleluya! Allí lo tiene usted.
Párrafo 49. Ahora, pero este cuerpo, mientras su alma estaba aquí testificando a los perdidos, quitándoles las llaves al diablo, y cuando resucitó se llevó con él a Abraham y a Isaac, su alma estaba allí abajo haciendo esto, y su cuerpo estaba postrado en la tumba. Esa es la razón por la cual Jesús dijo, la gente dice, bueno, ¿por qué Jesús dijo, en 3 días lo levantaré, en 3 días me levantaré? Él murió en la tarde del viernes y resucitó el domingo en la mañana. Pero fíjese, era en un periodo de tiempo de 3 días. Y se dará cuenta de esto si usted consulta el diccionario griego, porque él sabía que David, bajo la unción del Espíritu Santo, había dicho, no permitiré que mi santo vea corrupción. Y él sabía que eso era pertinente a él. Él sabía que eso se refería a él. Él era el santo de Dios y él sabía que la corrupción empezaba a las 72 horas. Y dentro de ese lapso de 3 días, él se levantó porque las escrituras no podían ser quebrantadas. Y cada promesa allí está relacionada conmigo y de nosotros, y es de nosotros. Párrafo 50, por último. Él dijo, destruye este cuerpo y yo lo levantaré en 3 días, porque él aún dijo, no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él sabía que en 3 días ese cuerpo iba a salir de allí, días completos de allí. No, Señor, no lo hizo. Él estuvo desde el viernes de la tarde hasta el domingo en la mañana y ninguna célula de su cuerpo se corrompió. Él estaba muerto. Embalsamado, quiero decir, envuelto en una sábana y postrado en la tumba. En ese caluroso y húmedo país se necesitaban unas cuantas horas para que él entrara en corrupción. Cuando la corrupción entra, usted sabe, su cuerpo, su nariz se cae y cosas así. Y en ese país caluroso y húmedo, y hubiera entrado en corrupción porque era un cuerpo muerto. Pero él sabía que antes que una célula se corrompiera, Dios había dicho, a través del profeta David, no permitiré que mi santo vea corrupción. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos parte 2. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de octubre del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 2. Párrafo 51. ¿Cómo tomó él la palabra y vivió por ella? Ahora, cada una de esas promesas pertinentes a él, Dios las cumplió todas. Y cada promesa pertinente a cada creyente, Dios cumplirá cada una de ellas. Amén. Solamente descanse con la confianza que eso es la verdad. Amén. Así que su alma, ¿crees tú que es? No, perdóneme. ¿Dónde estaba el espíritu de Jesús los 3 días que su cuerpo estaba en la tumba? Su espíritu estaba en el infierno. En las regiones bajas, él resucitó. Y voy a añadir una pequeña declaración aquí que tal vez le ayude a usted mucho. Cuando él resucitó de los muertos, él todavía absolutamente no había terminado con la obra de redención. Esto es verdad. Él tenía que limpiar toda la cosa. El precio había sido pagado. Pero ese horror del infierno, ese horror de la tumba, y aquí, cuando él murió, él continuó. Él nunca cesó de obrar cuando murió. Él siguió predicando. Perdóneme mi falta de modestia, quizás, pero él nunca cesó de obrar. Usted nunca morirá. Su cuerpo tal vez descanse por un tiempo, pero Dios lo resucitará. Él prometió que lo haría, pues usted puede morir tanto como Dios puede morir, ¿correcto? Mire, después que él murió, murió para los discípulos, pero él estaba dormido, eso es lo que era. Ellos lo pusieron a dormir, al igual como él dijo acerca de Lázaro.
yo iré a despertarlo. Dios tenía que despertarlo a él. 52. Mire, él descendió luego y continuó predicando y predicó a las almas que estaban allí en prisión. Fue al infierno y le quitó las llaves al diablo. Ascendió y predicó otra vez en el paraíso y resucitó al tercer día. Visitó a sus apóstoles por 40 días y al fin del día 40, él ascendió, porque todo estaba sobre nosotros, las supersticiones y todo lo demás. Él cortó toda superstición, toda duda, e hizo una línea de oración de la tierra a la gloria en su ascensión. Ascendió y se sentó a la diestra de su majestad, triunfante, el gran conquistador, absolutamente. La muerte no podía detenerlo, el infierno no podía detenerlo, la tierra no podía detenerlo. Amén. 53. Cuando él estaba aquí en la tierra, a él se le dio, él fue a la ciudad más baja, al pueblo más bajo, y se le dio el nombre más bajo. Eso fue lo que el hombre le hizo a él. Él fue a Jericó, la ciudad más baja, y el hombre más pequeño tuvo que subirse a un árbol para mirarlo hacia abajo. Allí es en donde el hombre lo puso. Él fue un lacayo, lavador de pies, el peor trabajo que podía ofrecerse. Él vino a ser lo más bajo y fue llamado con el nombre más bajo que podía ser dado, Belcebú, el príncipe de los demonios. El hombre le dio el nombre más bajo, el lugar más bajo, y fue enviado a las regiones más bajas del infierno, más bajo. Dios lo levantó y lo envió a lo más alto de los cielos y le dio un nombre sobre todo nombre. ¡Aleluya! Él tenía que mirar hacia abajo para ver el cielo. Exaltó su trono por encima de los cielos de los cielos. Y el nombre más grande que jamás ha sido nombrado en el cielo y en la tierra está confinado en él. Eso fue lo que Dios hizo con él. El hombre lo puso en lo más bajo y Dios lo puso en lo más alto. Allí estaba él, de lo más bajo a lo más alto. Amén. 54. Él vino a ser lo más bajo para que él pudiera llevarnos a lo más alto. Él vino a ser nosotros, para que nosotros a través de su gracia pudiéramos llegar a ser él, hijos de Dios. Allí es en donde él fue. Amén. Bendito su nombre. Él hizo un camino para que pudiéramos también nosotros algún día venir. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh, con razón. Cuando el hombre capta esa visión, pues no ha habido nunca un hombre que pudiera explicarlo. Los hombres han tratado de explicarlo y han perdido sus mentes. Como este que compuso esta gran alabanza. Oh, amor de Dios, cuán abundante y puro, cuán insondable y poderoso. Ese último verso, creo que el primer verso dice así: si llenásemos el océano con tinta y fuesen los cielos un pergamino. ¿Saben ustedes en dónde encontraron las palabras de esta alabanza? Fue escrita en una institución para dementes. Nunca ningún hombre pudo explicar ese amor de Dios. Oh, nunca podrá decirse lo que él hizo por nosotros. ¿Cómo pudiera usted poner un mérito allí? Es su gracia, desde el principio hasta el fin. Yo estaba perdido, deshecho, sin esperanza, nada bueno había en mí, y él por su gracia vino y me salvó. Oh, Señor, ese es mi Señor, ese es su amor, eso es su bondad. 55, bien, tenemos como 7 minutos y como 15 preguntas. ¿Piensas tú que es correcto para una mujer hacer obra personal fuera de la iglesia? Sí, eso es solo una pregunta. No es una pregunta escritural, pero seguramente que sí, sí, Señor. Todos unidos somos obreros. Las mujeres tienen sus lugares y seguramente pueden hacerlo. Sí, Señor, haga toda la obra personal que usted pueda hacer y Dios lo bendecirá por eso. Muy bien, veamos.
56. Por favor, explique la Trinidad. ¿Cómo puede el Hijo sentarse a la diestra del Padre intercediendo por él, intercediendo al Padre, si ellos no son dos personas? Bien, querido amigo, esto es una revelación. Si Jesús dijo, yo y mi Padre somos uno, entonces, ¿cómo pueden ser dos? ¿Ve? No son dos. Una vez una mujer me dijo, yo había explicado sobre esto y me dijo, tú y tu esposa son dos, pero sin embargo son uno. Pero Dios y el Hijo es una cosa diferente a esto. Le contesté yo, ¿ve? ¿Me ve usted? Le pregunté yo. Sí, dijo ella. ¿Ve usted a mi esposa? Le pregunté yo. No, dijo ella. Entonces dije yo, el Padre y el Hijo es una cosa diferente a esto. Jesús dijo, cuando tú me ves, ves al Padre. ¿Ve? El Padre y el Hijo. El Padre era Jehová Todopoderoso, Dios, viviendo en un tabernáculo llamado Jesucristo, el cual era el ungido de Dios. Jesús era un hombre. Dios es un espíritu. Y ningún hombre ha visto a Dios nunca, sino únicamente a quien el unigénito del Padre lo ha declarado. Él era él, su personalidad, su ser, su deidad, lo que él haya sido. Él era Dios. Él era nada menos o nada más que Dios. Aunque él era un hombre, una casa en la cual Dios habitaba. Esto es correcto. Él era el lugar en donde habitaba Dios. Amén. 57. Ahora, si usted quiere algunas escrituras al respecto, hermano Neville, por favor, encuéntreme San Marcos 14:62. Y usted, hermana Good, encuéntreme Efesios 1:20. ¿Alguien más tiene una Biblia? Levante su mano, hermana Arnold. ¿Tiene usted una? Muy bien. Encuéntreme Hechos 7:55. Muy bien. Marcos 14:62, hermano Neville. Y usted, hermana Good, Efesios 1:20. Hechos 7:55, hermana Arnold. Muy bien. ¿La tiene, hermano Neville? Muy bien, léala. El hermano Neville lee, y Jesús dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Muy bien, fíjese ahora en la primera frase. Jesús dijo, yo soy, yo soy. ¿Quién era el yo soy? No ha habido un hombre en todo el mundo que haya podido interpretarlo. Aún él. Ustedes que leen los diccionarios griegos y demás, no ha habido un hombre que haya podido interpretarlo. Es J-V-H-U, y ni aún los hebreos escolares nunca pudieron pronunciarlo. Esa zarza ardiendo que estaba allí aquel día cuando él se encontró con Moisés. Él era J-V-H-U, así que lo pronunciaron Jehová, pero no es Jehová. Es J-V-H-U, ¿ve? Nadie sabe. Usted dice, Moisés no lo podía interpretar. Él preguntó, ¿quién debo decir que me envió? Y él le contestó, di que el yo soy te envía. Yo soy. Ahora fíjense, yo soy es un tiempo presente. No yo era o yo seré, yo soy. Y él dijo, esto será como un memorial por todas las generaciones. Yo soy. 58. Ahora, fíjese en Jesús en la fiesta en ese día. Lo que no grite. Ellos le dijeron, sabemos que estás loco. Las palabras correctas son, tú has perdido la mente. Perder la mente es estar loco. Sabemos que tú estás loco. Tú eres samaritano. Tú tienes demonio. San Juan, el capítulo 6. Y le dijeron, tú dices que has visto a Abraham y no eres un hombre mayor de 50 años de edad. Tal vez se haya visto un poco mayor que su edad, pero solamente tenía 30 años, pero su obra. Y le dijeron, ¿nos quieres decir que tú, un hombre no mayor de 50 años de edad, has visto a Abraham? Ahora sabemos que tú estás loco, ¿ve? Y les contestó,
antes que Abraham fuera, yo soy. Yo soy. Él era el gran yo soy. Aquí, él les está diciendo otra vez a estos judíos, ¿ves? Yo soy. Y cuando tú me veas venir de la diestra del poder, ¿verdad que sí? Leámoslo otra vez, hermano, el hermano Neville. Cuando vieres al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios viniendo en las nubes del cielo. 59. Lea la de usted, hermana Good. La hermana Good pregunta, ¿Efesios 1:20? Sí, señora. La hermana Good lee. La cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Muy bien, lea la de usted, hermana, ¿ve? Es lo mismo, la hermana Arnold lee, mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahora, ¿ve usted? Dios no pudiera tener una mano derecha grandota, ¿ve? Para que Jesús se parara en su mano derecha. La mano derecha, diestra, significa la autoridad, ¿ve? Así como, por ejemplo, si yo fuera el que tuviera el completo dominio de la iglesia, o que yo fuera un obispo o algo así, y el hermano Neville tomara mi lugar, entonces él iba a ser mi mano derecha, ¿ve? Eso significa que él estaría a mi mano derecha. Párrafo 60. Ahora, Jesús está a la mano derecha del poder. Ahora, él dice aquí en Efesios, cuando lo está explicando, él está a la diestra del poder. Todo poder en el cielo y en la tierra. Él dijo esto después de su resurrección. Me es dado en mis manos. Yo tengo todo el poder en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y doctrinar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Todo poder en los cielos y en la tierra. ¿Dónde está ese? Si hay un Dios allá arriba, aparte de él, entonces él no tiene poder, ¿ve? No pudiera haber otro Dios. Todo poder en los cielos y en la tierra está en su mano. Así que, ¿ve usted? Él está parado a la diestra. A la persona que hizo la pregunta, no quiere decir amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este precioso mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 2. Mensaje predicado el día 2 de octubre del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafos 61 al 70. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos 2, párrafo 61. Ahora miren, el cuerpo, Dios es un espíritu. ¿Cuántos entienden esto? Digan amén. Dios es un espíritu. Jesús es un hombre. Y Jesús era Dios hecho carne. Jesús era, nosotros nunca pudiéramos ver a Dios, ¿ve? Porque Él es un espíritu. Usted no puede ver a un espíritu. Ningún hombre ha visto a Dios. Ningún hombre pudiera ver a Dios. Y permítanme decir esto. Usted nunca me ha visto a mí. Usted nunca me ha visto jamás en su vida y nunca me verá. Esto es verdad. Usted ve este cuerpo que declara a esta persona que está aquí adentro. Ahora, este cuerpo no tiene vida eterna, pero el espíritu tiene vida eterna. Este cuerpo retornará a la tierra, pero saldrá otra vez a su semejanza. Al igual que un grano de trigo cae en la tierra. Cristiandad está basada en la resurrección, no en reemplazamiento, en la resurrección. El mismo Jesús que bajó a la tumba es el mismo Jesús que resucitó. Si usted desciende a la tumba pelirrojo, usted resucitará pelirrojo. Si usted desciende pelinegro, resucitará pelinegro. ¿Ve? Es una resurrección. Párrafo 62. Cuando usted come,
No hace mucho tiempo le pregunté al doctor esto. ¿Por qué es que cuando yo tenía 16 años de edad, cada vez que comía renovaba mi vida? Eso es correcto, dijo él. Tú formabas nuevas células cada vez que la carne formaba, quiero decir. La comida forma células y esas células sanguíneas te hacían fuerte. Así es como usted vive. Algo tiene que morir para que tú vivas. Cada día algo muere. Si tú comes carne, la vaca muere. O lo que usted coma, el pez muere o el trigo muere. Para hacer el pan, la papa muere. Para hacer la comida de papa y toda forma de vida, usted solamente vive a través de sustancia muerta. Y usted solamente puede vivir eternamente porque algo murió, Jesús. No porque usted se unió a la iglesia, no porque usted fue bautizado, no porque usted profesó cristiandad, sino porque usted aceptó la vida de Jesucristo, que esa sangre que fue derramada por usted y porque usted lo aceptó a él como su salvador personal. 63. Ahora fíjese, yo quiero preguntarle esto. Fíjese en esto. Es hermoso. Tal vez yo lo he enseñado antes aquí, no recuerdo. Predicando por todas partes, se le olvida a usted lo que dice en ciertos lugares. Pero, ¿por qué es? Ahora, creo que la hermana Smith, yo no recuerdo si conocía al hermano Freeman en ese entonces o no. A Trippena, a ella la recuerdo cuando era una niñita. Ustedes me recuerdan cuando yo era un muchacho, corto de estatura, grueso, con pelo negro ondulado. Yo boxeaba y yo pensaba que era un estilista en el mundo. Yo decía, no hay nadie que pueda ganarme, no señor. Pero me engañé en eso, ¿ve? ¿Ve usted? Pero yo decía, si me pusieras esta cosa en mi espalda, yo caminaría por la calle con ella, seguro. Nada me afectaba. Y cada vez que comía, yo crecía y me fortalecía todo el tiempo. Cada vez yo ponía nueva vida. Ah, yo comía repollo, papas y frijoles y carne. Lo mismo que como hoy. Y me ponía más fuerte y grande todo el tiempo. Y cuando llegué a los 25, párrafo 64. Y ahora como mejor que antes. Todos ustedes conocen y saben que así es. Como mejor ahora. Todos nosotros comemos. Entonces, ¿qué es, hermano Miguel? Si yo estoy comiendo más mejor alimento, mejores vitaminas y todo, y mientras más como estoy decayendo gradualmente. Mis hombros se están cayendo, me estoy quedando calvo y poniéndome canoso, mis manos se están arrugando, mi cara ajada, mis hombros se están cayendo. En la mañana es difícil levantarme. Y, oh, Señor, ¿qué es? Si yo renuevo mi vida cada vez que como, ¿por qué es esto entonces? Es como si yo echara agua de un jarro a un vaso y al llegar a la mitad empezara a bajarse en lugar de llenarse. Y mientras más le echara, más rápido se bajara. Allí lo tiene usted. Y usted no pudiera probarlo científicamente si tuviera que hacerlo. Este libro es la única cosa que para probar que Dios señaló un tiempo. Es una cita. Dios nos mira de mí. Párrafo 65. Usted anciano y usted anciana, que tal vez sus esposos y sus esposas ya se han ido. Eso no es un obstáculo en absoluto. Aleluya. Ellos están más allá al cruzar la cortina, esperando absolutamente. Están anhelando estar con ustedes otra vez. Esto es verdad. Seguramente allí están. Ellos están anhelando volver a estar juntos otra vez. La Biblia dice que están las almas bajo el altar clamando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Ve? Ellos no están en su estado correcto. Dios nunca nos hizo ángeles. Él nos hizo hombres y mujeres. Y siempre seremos hombres y mujeres, porque somos un producto de la propia inteligencia de Dios. Siempre seremos hombres y mujeres. Párrafo 66. ¿Pero qué lo hace? ¿Ve? Tal vez usted piense que cuando caminó hacia el altar, usted y su esposo diciendo que se tomarían en una unión legal y vivirían juntos,
en un estado santo, en ese matrimonio con las bendiciones de Dios y demás. Y todo el testimonio que dieron y el juramento que ustedes hicieron, luego la primera cosa que ustedes empiezan a notar uno del otro, es que antes él caminaba erguido y su pelo le brillaba, y su esposa en toda su belleza, con sus ojitos cafés o azules, o como fuera. Oh, cuánto la contemplaba usted al salir. Usted miró a su esposo con sus hombros derechos, y después con el tiempo empezaron a caerse. Su esposa se empezó a poner canosa. La artritis vino a ella y demás. Y después de un tiempo ella se fue, o él se fue. ¿Qué fue? Cuando Dios los ve allí parados, él dice: así es de la manera que yo los quiero. Muy bien, muerte, ven, pero tú no puedes llevártelos hasta que yo te deje. Párrafo 67. Oh, yo medito en Job. Sí, si Dios estaba mirando hacia abajo, Job sabía que Dios lo amaba. Fíjese, él no puede destruirlo. Dios le dijo: te lo doy en tus manos, pero no le quites la vida. Y cuando menos piensa, los hombros empiezan a caerse y después de un tiempo termina su vida aquí. ¿Qué estaba sucediendo? Ahora, en la resurrección, no habrá una sola cosa que simbolice muerte. No puede haber una cosa que simbolice esta tierra, ¿ve? Ustedes estaban viviendo por la voluntad de Dios. Ustedes tenían vida. Luego la muerte vino y lo llevó a la sepultura. Ustedes estaban comiendo la misma comida y todo, bebiendo la misma clase de agua, todo, pero la muerte entró. Pero el cuadro ya estaba establecido, aleluya. En la resurrección, ustedes vendrán a vida otra vez. Y no habrá muerte, o que se asemeje a muerte, o ancianidad, o invalidez, nada inmortales. Seremos a su semejanza, perfectos para siempre, aleluya. Oh, eso debería ser a cualquiera gritar, especialmente cuando usted llega a mi edad. Párrafo 68. Cuando llega a mi edad, usted piensa en ello más que nunca. Usted está en estado de cambiar, ¿ve usted? Usted empieza a preguntarse, ¿qué está sucediendo? ¿Qué he hecho? Yo miro atrás y pienso, ¡qué barbaridad! ¿En qué se ha ido, Señor? Heme aquí, 48 años de edad. 2 años más tendré la mitad de una centena de años. Solamente mira a las pocas almas que he ganado. Quiero ganar millones y más millones. Dios, ayúdame. Me avergüenzo a mí mismo aún al llegar a casa de una vacación. Piense, la cosecha está madura y los obreros son pocos. Millones en pecado y en vergüenza están muriéndose cada día. Escuchen su llamado. Yo me acuesto en la noche y escucho a los pobres paganitos clamar allá en las tierras lejanas, como se acercaron por miles buscándome, y ahí parado en el aeropuerto tuvieron que poner el ejército para poder controlarlos y únicamente para escuchar la historia de Jesucristo. Párrafo 69. Y aquí tenemos que suplicar y anunciar en el periódico y todo lo demás y conseguir los mejores lugares para que ellos se sienten, el mejor entretenimiento con los mejores cantantes, y luego vienen y dicen, bien, creo que estuvo todo bien, pero no pertenecen a mi fe. ¡Qué bárbaro! Yo pensé, ¿cuánto va a durar? No está bien, y nosotros aquí estamos rastrillando cientos de millones de toneladas de comida en el bote de basura, y aquella gente la recibiría con gozo. Ellos son criaturas de la tierra, al igual como nosotros lo somos. Bien, esto no puede durar así por mucho tiempo. Párrafo 70. Muy bien. Decíamos, ¿quién es el Padre? El Padre y el Hijo son uno. Fíjese, en Primera de Juan 5:7 dice, son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra, la cual es el Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos son tres. Estos tres son uno. Son tres los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu.
Estos son los tres elementos que salieron del cuerpo de Cristo. Ellos atravesaron su costado y agua salió, sangre salió. Y luego dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Allí lo tiene usted. Esos son los tres elementos. Esos tres no son uno, sino que concuerdan en uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Juan 5:7 dice, estos tres son uno. Agua, sangre y espíritu concuerdan en uno. No son uno, pero concuerdan en uno. Así que el Padre, y la única cosa que ese cuerpo podía hacer cuando Dios mismo pudo verse en él a través del castigo por el cual ese cuerpo pasó, era para servir como interceptor. ¿Ve usted? Eso fue lo que lo detuvo. ¿Ve usted? Allí es cuando él mira esa sangre interpuesta entre él y el juicio. Aquí está su palabra diciendo, el día que tú comas, ese día morirás. Y aquí está Jesús diciendo, pero yo tomé el lugar de ellos, ¿ve? Yo tomé el lugar de ellos. ¿Recuerda mi historia? La otra noche cuando vi la visión de aquella mujer en una condición muy mala que estaba en aquel cuarto. Y yo le estaba condenando cuando dije, Dios, ¿por qué no despedazas este lugar? Entonces él me mostró, ¿ve? Luego yo fui allá, luego yo fui hacia ella y le dije lo que había sucedido. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga a la lectura. Recordando, estamos con este glorioso mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 2. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de octubre del año 1957. Para continuar con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte número 2. Párrafo 71. Bien, esta es mi última pregunta. ¿Crees tú, de acuerdo a las escrituras, que los judíos aceptarán a Cristo antes del rapto de la iglesia? Yo realmente creo que el rapto de la iglesia, esta es mi propia opinión, ¿ve? Y si tenemos tiempo, la veremos completamente, pero ya son. Después de las 9. Mire, yo creo que los judíos recibirán a Cristo en su segunda venida. Ahora recuerde y lo diré. Para que la persona sepa esto, que nuestros ojos fueron cegados. Quiero decir, los ojos de ellos fueron cegados para que nosotros pudiéramos recibir nuestra vista. Todos saben, la escritura habla de esto, ¿verdad que sí? Pablo nos dice que nosotros fuimos cegados, que los judíos fueron cegados para que nosotros pudiéramos recibir a Cristo, ¿ve? Y nosotros somos la oliva silvestre, la cual fue injertada en el árbol de por adopción. Ahora, esta es mi opinión. Yo le voy a dar a usted. Se me preguntó, ¿tú crees? Bien, esta es la manera que yo pienso que sucederá. Yo no sé. Lo que sea, yo estoy seguro que por la gracia de Dios y su misericordia estaremos allí, ¿ve? Por su gracia, lo que sea. Tal vez no sea capaz de acomodarlo, pero esto es lo que yo pienso. Párrafo 72. Yo creo que estamos en el tiempo del fin. Yo creo que la edad gentil se está terminando en estos momentos. Yo creo que está ya para cerrarse. Y ahora, refiriéndome a los judíos, hay dos cosas que siempre le he hecho mal a los judíos. Ellos fueron cegados, no podían verlo. Y por esa razón los gentiles, hermano Smith, hablé con un judío en Benton Harbor. ¿Y sabe lo que él me dijo? Entre paréntesis, allá en uno de esos lugares que tienen los israelitas allá. En referencia a la sanidad de un hombre ciego. Y él me dijo, Tú no puedes cortar a Dios en tres pedazos y dárselo a un judío, haciéndolo Padre, haciéndolo Hijo y Espíritu Santo. Tú no puedes hacer creer a un judío eso. No somos idólatras. Nosotros creemos en un Dios, dijo él, ¿ve? Y usted va,
va y hace tres dioses: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. De seguro un judío lo rechazará a usted con eso, porque él sabe mejor que eso. Él sabe mejor que eso. Eso lo hace a usted ciertamente un idólatra. Usted tiene tres dioses. Usted tiene que hacer de ellos un mismo Dios. No son tres dioses, son tres oficios del mismo Dios. ¿Ve? Dios en el oficio del Padre, Él en el oficio del Hijo y Él en la dispensación del Espíritu Santo. Es el mismo Dios. Párrafo 73. Esa es la razón por la cual fuimos comisionados a bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No en el nombre de, en el nombre, no en los nombres, no en los nombres, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, sino en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ve? Reconociendo al mismo Dios siendo Cristo, ¿ve? Ese es Él, no puede ser de otra manera, ¿ve? Y la Escritura. Y entonces, si nuestra revelación está incorrecta, entonces Pedro y el resto de los apóstoles enseñaron las cosas erróneas, porque cada persona en la Biblia fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Nunca una sola persona fue bautizada en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una doctrina católica. Yo se los puedo probar a ustedes por sus propias palabras y por sus propios diccionarios y por todo. Es un credo católico y no una doctrina bíblica. Y ningún hombre, párrafo 74, hay aún el rey de Inglaterra fue bautizado en el nombre de Jesucristo, como 600 años después de la muerte del último apóstol, cuando aún ni siquiera tenía el nombre de Inglaterra, sino que era llamada Tierra de Ángeles. Y allí es de donde viene el nombre. Allí es el fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Lo que lo convirtió a él fue un pequeño gorrión. Si bien recuerdo, no fue San Ángelo. ¿Cómo se le llama? Agarabús. San Agarabús. Creo que él fue. No estoy muy seguro del nombre en estos momentos, pero de todas maneras él fue para allá y tomó uno de estos. Les llamaron ángeles porque la gente y los asirios y demás eran de tez oscura. Y estos ingleses tenían el pelo largo, blanco, rizados, eran rubios, anglosajones. Usted sabe, con ojos azules, y al verlos dijeron, se miran como ángeles. Así que le llamaron a la Tierra de Ángeles. Párrafo 75. Y el siervo del Señor fue allá y les estaba predicando al rey de ellos. Estaban sentados enfrente de una de esas grandes chimeneas. Yo estaba leyendo la historia de esto no hace mucho tiempo, y un pajarito entró y voló en el cuarto y salió, y el rey le preguntó, ¿de dónde vino y a dónde se fue? ¿Ve? Él entró a la luz y lo vimos, y se salió otra vez a la oscuridad. ¿No es así de la misma manera en la vida del hombre? Preguntó él. Pero el predicador le preguntó, ¿pero qué era él antes que entrar aquí? ¿Ve? Eso capturó al rey, y la mañana siguiente él y su casa fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, ¿correcto? Entonces, ¿qué? El primer hombre que fue rociado, bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo fue la Iglesia Católica. El primer rociamiento con agua que se llevó a cabo fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue la primera en echar agua. La Iglesia protestante siempre bautizó en la Biblia. Los apóstoles siempre bautizaron por inmersión en el nombre de Jesucristo. En todas partes está. Encuéntrenme un lugar en donde ellos lo hicieron diferente. ¿Ve? Párrafo 76. Ahora, en este gran tiempo, los judíos no pueden. Yo le pregunté a ese rabí, le pregunté, rabí, ¿sería muy difícil para usted creer a los profetas? Yo creo a los profetas, dijo él. Y yo les dije, en Isaías 9:6, ¿qué quiso decir él cuando dijo, un hijo nos es nacido? ¿De quién estaba hablando? Él. Él me respondió, él estaba hablando del Mesías. Entonces, ¿el Mesías va a nacer? Le dije yo, sí, él va a nacer.
contestó él. Dios debe. Absolutamente, le dije yo. Y sería muy difícil para usted creer que ese gran Jehová quien abrió el mar rojo no pudiera haber dado a luz a este por un nacimiento inmaculado. ¿Ve? Allí está la cosa. Y él dijo, pero tú no puedes hacer de él tres dioses. Le dije, entonces si él va a nacer, él va a tener una madre. Sí, él va a tener una madre y él va a tener un padre también, le dije. Él no es tres dioses, le dije yo. ¿Qué relación tendrá el Mesías con Dios? Le pregunté yo. Y él me dijo, él será Dios. Y yo le contesté, ahora lo entiendes. Él es Dios, así es, exactamente. Luego él trató de decirme y me dijo, ese hombre era un ladrón, ese Jesús de Nazaret, él era un ladrón. Yo le dije, Rabí, ¿cómo pudiera ser que él haya sido un ladrón? Bien, dijo él, tus propias escrituras dicen que él se metió en un sembradío de espigas en día de sábado y arrancó espigas. Yo le dije, Rabí, usted sabe más de la escritura que eso. Su propia escritura dice que es legal. Es legal para un hombre ir y comer espiga tanto como él quiera, pero sin meterlas en su saco y llevárselas. Su propia ley, Rabí. Párrafo 77. Y él se quedó sin decir nada por un momentito. Él lo creyó, porque él lo presenció. Él dijo, después de un rato, él dijo, bien, ¿qué fue lo que hizo que los ojos de Juan? Y me preguntó, ¿cómo lo hiciste? En el nombre de Jesucristo, le contesté yo. Él lo sabía y me dijo, bueno, tú no puedes cortar a Dios en tres pedazos. Yo le dije, él era Jehová manifestado en carne. Rabí, eso era lo que él era. Él era Jehová en carne. Su propio nombre humano era el nombre de redención, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo en el cual el hombre puede ser salvo, sino únicamente a través de ese nombre humano de redención, el nombre del Señor Jesucristo, ¿correcto? Él era Dios, Él es Dios, Él será Dios por la eternidad. Esto es exactamente la verdad, el Señor Jesucristo. Párrafo 78. Ahora, yo creo que la iglesia gentil pronto se completará el cuerpo de la iglesia gentil, las puertas entre. Jesús dijo en Mateo 24, entre paréntesis, voy a usar esa escritura por un minuto. Él dijo, ellos derribarán los muros de Jerusalén hasta que la dispensación gentil finalice. Ahora, fíjese, fue dicho por nuestro Señor Jesús en Mateo 24 que los judíos serían quitados del cuadro. Daniel dijo, allá en los profetas antiguos, dijo él que habría 70 semanas dadas a los judíos todavía. Y luego el Mesías vendría, entre paréntesis, el príncipe, y profetizaría en la mitad de las 70 semanas, los cuales fueron 7 años y en medio de ella sería exactamente 3 años y medio y fue crucificado. Pero hay tres, esto viene aquí en esta otra pregunta. Hay 3 años y medio todavía destinado a ellos, a los judíos. Tiene que ser. Párrafo 79. Si usted va a Apocalipsis, el capítulo 7, Juan vio a 144,000 de los judíos, todos sellados, de la 12 tribu de Israel. ¿Ve lo que quiero decir? Está por suceder antes de la venida. Miren cuán hermoso es esto. Antes de terminar, fíjense cómo se desarrolla. Ahora, esos judíos han sido cegados. Ahora, estos judíos aquí, la mayoría de ellos aquí, usted sabe cómo son ellos. Ellos tienen la riqueza del mundo y son gente interesada en el dinero y eso es todo lo que usted puede ver de ellos, ¿ve? Arrogantes, indiferentes y no escuchan. Pero esos no son de los que él estaba hablando. Si usted se fija, párrafo 80. Ahora, los gentiles, ahora fíjese. Todavía quedan 3 años y medio para estos días. Ahora, Jesús dijo que la ciudad de Jerusalén sería, Jesús dijo que la ciudad de Jerusalén sería hollado por los gentiles hasta que la dispensación gentil, entre paréntesis, ahora ustedes que no creen en dispensaciones,
Quedé esto hasta que la dispensación gentil terminara. Y cuando la dispensación gentil finalice, entre paréntesis, el tiempo de los gentiles finalice, entonces la ciudad será dada a los judíos otra vez. Y Jesús fue más adelante y dijo que la generación, él dijo, cuando vieres a la higuera dar sus frutos y todos los otros árboles dando sus brotos, dijo, sabéis que el verano está cerca. Y dijo, así también, cuando vieres estas cosas suceder, sabed que el tiempo está cerca, a la puerta. Y de cierto os digo a vosotros, que esta generación no pasará hasta que estas cosas sean cumplidas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 2. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de octubre del año 1957. Y para concluir, voy a lecturar en los párrafos 81 hasta el 92. ¿Usted pudiera decir, ellos buscaron eso en esa generación? Eso es acerca de lo que él estaba hablando. De ninguna manera. Escuchen, él dijo, la generación que mire a la higuera echando sus brotos. Ahora fíjese, él dijo, la higuera y todos los otros árboles. En otras palabras, habrá un avivamiento universal a su tiempo. Ahora fíjese en esta profecía cómo entra y obra y encaja perfectamente. Ahora fíjese, todos los otros árboles echando sus brotos, reviviendo. Un árbol, cuando él está echando sus brotos, está reviviendo. ¿Verdad que sí? Ahora, cualquiera sabe, un maestro de profecía, que la higuera siempre han sido los judíos. Sabemos eso, son los judíos. Ahora él, párrafo 82, mire en Joel. Cuando él profetizó, él dijo, lo que la langosta dejó, la oruga se lo comió. Lo que la oruga dejó, el pulgón se lo comió. Y lo que el pulgón se comió, si usted se fija, es el mismo insecto, pero en diferentes etapas. La langosta, la oruga, el pulgón, es el mismo insecto, pero únicamente en diferentes estados de su vida. Ahora fíjese, ese mismo insecto principia a comer de ese árbol judío en ese entonces, lo corta y empieza a comer y a comer y a comer y a comer hasta que lo reduce a un tronco. Pero entonces él dice, yo restituiré, dice el Señor, todos los años que comió la oruga y haré que mi pueblo se regocije. ¿Ven? Bien, el árbol ha sido comido hasta abajo. Los gentiles fueron injertados en él, es verdad. Muy bien, nosotros debemos producir fruto. Párrafo 83. Cuando venga el tiempo del fin, cuando estemos acercándonos al fin, si lo estoy leyendo bien, el Evangelio se supone que debe acontecer un gran avivamiento. Ahora, ¿sabía usted que la bandera judía es la bandera más antigua del mundo? Y había estado adormecida por 2000 años, más que eso, como 2500 años. La bandera judía, esa estrella de David con 6 puntas, nunca ondeó por un periodo de 2500 años, desde que se los llevaron a Babilonia, y cuando el imperio romano tomó control de ellos. El Mesías había venido a ellos y ellos lo habían rechazado, y fueron esparcidos a los 4 vientos de la tierra. Pero ¿sabía usted que el 6 de mayo del año 1946 esa bandera ondeó en Jerusalén otra vez? ¿Sabía usted que el 7 de mayo de 1946, un día después, el ángel del Señor me apareció aquí y me envió a todo el mundo para llevar un avivamiento? Al día siguiente, por la mañana. Y cuando esa bandera se hizo en Jerusalén, en esa tarde, mientras el sol declinaba, el ángel del Señor me apareció aquí en los Estados Unidos al mismo tiempo. ¿Cuándo viereis a la higuera y al resto de los árboles echando sus brotos? Párrafo 84. ¿Cuántos recuerdan aquella estrella que apareció en el río Ohio muchos años atrás que dijo,
Aquí tenemos una fotografía de ella cuando él descendió y dijo, tu mensaje irá como un precursor de la segunda venida, así como Juan salió como un precursor de la primera venida. Y alrededor del mundo ha venido un avivamiento, y a miles y de miles y diez miles les vino un gran avivamiento. Todos los legalistas y todos los demás por todo el país y las grandes iglesias dijeron, los días de Billy Sunday se terminaron. Pero cuando ellos vieron a la iglesia, a la gente común, empezar a revivir, tuvieron que hacer algo para no verse mal. Charles Fugger iba a tomar el lugar, pero estaba muy anciano. Así que fueron con Billy Graham. Y Dios escogió a Billy Graham. Quiero decir, la iglesia bautista lo escogió y todos ellos se unieron a él. Y Billy Graham no es ni siquiera la mitad de predicador de lo que el hermano Neville es. Estoy hablando de ser un predicador. No, no hay manera. ¿Pero qué es? Ellos tuvieron que hacerlo. Es un organismo y todos se unieron a él. Billy dice la misma cosa, ¿ven? Ellos tuvieron que hacerlo. Y tenía que ser hecho así para cumplir la palabra de Dios. Ellos no tenían el espíritu para poder reunirse. Así que ellos tuvieron que tomar la palabra para poder reunirse. Y así lo hicieron. Y Billy es un predicador de la palabra. Muy bien predicador. Y se reunieron con él. Y eso metió a todos los formales fríos en esa reunión. Y el ser sobrenatural, con sanidad divina y el poder y las obras y demás, los milagros de Dios pusieron a esta, a la iglesia, a la novia raptada, quien tenía el aceite en su lámpara, la puso en un avivamiento. ¡Ve! Y la iglesia fría y formal tuvo un avivamiento. Y he aquí Israel retornando con su avivamiento. Perdón, párrafo 85. En mi casa tengo un reportaje fílmico que se titula 3 minutos para medianoche. Y tenemos una fotografía de esos judíos regresando, regresando. Ustedes lo pueden ver en la revista Ley. Los barcos cargados provenientes de Irán y de esos lugares de allá. Esos judíos nunca supieron que Jesús estuvo en la tierra. Ellos fueron llevados allá cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Eso es todo lo que ellos habían conocido. Ellos oraban, ustedes lo ven en la revista Lake or Life y en otras revistas donde muestran que ellos oraban con instrumentos antiguos de madera. Y cuando ellos vieron venir esos aeroplanos, pensaron, esto es eso. Porque Dios les había dicho que ellos estarían allí y que serían llevados de regreso a Jerusalén en las alas de un águila. Esto es verdad. Y allí están. Y un judío dijo, esto es eso. Y se subieron. Nosotros tenemos el reportaje fílmico con sus propias voces cuando los entrevistaron. Viniendo de todas partes del mundo. Algunos de ellos cargando en sus espaldas a sus ancianos y ciegos o inválidos, y se bajaban de los barcos provenientes de todas las partes del mundo. Párrafo 86. Cuando llegaron, empezaron a limpiar el terreno, juntando rocas del suelo en sacos, y hoy han encontrado fuentes de agua y han llegado a ser el más grande país de desarrollo agrícola en el mundo. El Mar Muerto contiene más riquezas que todo el resto del mundo entero. Los judíos están regresando. Ha sido escondido de los gentiles, pero ellos están floreciendo como una rosa. En la revista, les preguntaron a los judíos, ¿han regresado para morir en su tierra de origen? Y ellos respondieron, hemos regresado para ver al Mesías. ¿En dónde está? Se supone que él está aquí. Hermano, cuando usted vea a la higuera dar sus brotos, él dijo, esta generación no pasará hasta que todo sea cumplido. Mire el avivamiento de los formales, mire el avivamiento de la iglesia, mire el avivamiento que viene entrando con los judíos. Ellos están esperando la venida del Mesías. La iglesia llena del Espíritu, la novia con él, las vírgenes con el aceite en sus lámparas entrarán en la cena de las bodas. Párrafo 87. El judío dirá, esto es eso. Este es nuestro Dios en quien hemos estado esperando. Allí es en donde los 144.000, en donde los ruselitas se confundieron todos. Allí están esos judíos que lo recibirán. Ellos dirán, allí está nuestro Dios en quien nosotros hemos esperado. Ellos lo verán a él y le preguntarán, ¿en dónde recibiste? ¿En dónde recibiste esas cicatrices en tus manos?
Y él les dirá, en la casa de mis amigos. Correcto, en la casa de mis amigos. ¿Qué hará él? La iglesia gentil será llevada a la gloria y la novia se unirá con matrimonio con Cristo. ¿Cómo se hizo manifiesto José a su pueblo? Él despidió a todo gentil de su presencia. Seguramente que lo hizo. ¿Qué sucederá al remanente de la simiente de la mujer? El dragón arrojó agua de su boca para hacerle guerra. Jesús dijo, serán echados en las tinieblas de afuera y allí será el llorar y crujir de dientes. La gran hora de persecuciones y pruebas vendrán a la iglesia gentil. Parágrafo 88. ¿Qué sucederá entonces cuando el matrimonio venga? Cuando Dios haya separado y traído a todo judío de los más recónditos, Jesús regresará como lo hizo José. Cuando ellos escucharon a José, cuando él despidió a sus guardias y a todos los demás y vio al pequeño Benjamín y a ellos allí parados, arrepentidos para haberle dado muerte a José. Ellos pensaron que le habían dado muerte, pero él estaba allí parado delante de ellos. Y él les dijo, yo soy José, yo soy vuestro hermano. Entonces ellos en verdad temblaron y dijeron, él es José, ahora lo reconocemos. Cuando él dijo, yo soy Jesús, yo soy el Mesías, ellos dirán, oh Señor, ¿ahora qué nos va a suceder? Todo fue hecho para la gloria de Dios. No será su... Todos escucharon el llanto desde lo lejos que provenía del palacio de Faraón cuando José lloró por ellos. Espere que Jesús vea a esos judíos que él cegó para dejarlos a nosotros. Gentiles, tener una oportunidad de entrar, esa será una hora. Déjeme decirle a usted, él recibirá a esos judíos. No se preocupe usted, esos judíos serán salvos. Sí, Señor, tiene que ser allí. Y esto es mi opinión al respecto. No puede verlo de otra manera en la Escritura. Usted tiene que tener esos tres grupos juntos otra vez. Párrafo 89. Usted tiene que tener a las vírgenes fatuas, la iglesia común confesional, ¿ve? Usted tiene que tener a la iglesia. Esto es al judío primero, el cual es una persona ciega esperando a un lado. Usted tiene que tener el siguiente paso, lo cual es las vírgenes fatuas, quienes fueron dilatorias, quienes salieron y fueron a la iglesia y se unieron a la iglesia. Una persona muy buena. Luego usted tiene que tener a la iglesia, la espiritual, la que es raptada, la novia, parada allí. Esos tres pueblos, usted no puede, no están mezclados para nada, no son iguales, no como los testigos de Jehová que dicen que los 144,000 son la novia. Eso es incorrecto, esos son judíos, ¿ve? Está la novia. Están los judíos y están las vírgenes fatuas. Y usted los junta a todos y dice, los tres son uno mismo, pero en diferentes lugares. Pero son tres clases diferentes de pueblo, seguro, no pueden ser uno. Párrafo 90. Y luego cuando Jesús regrese a la tierra, los judíos que son ellos, los eunucos del templo, y cuando Jesús regresa, él regresará con la novia. Jesús tiene tres veces. Jesús viene tres veces. Él tiene... La primera vez para redimir a su iglesia, la segunda vez él viene para recibir a su iglesia y la tercera vez él viene con su iglesia. ¡Ve! ¡Exactamente! Así que es toda una sola gran venida perfecta, es todo un gran Dios perfecto, es todo un gran Cristo perfecto, una gran iglesia perfecta, una gran redención perfecta. Todo, todo viene en un Trinidad, pero es todo en uno. ¿Ve? No son tres personas, no tres esto. Es solo una persona, una iglesia, un cuerpo, un Cristo, un Señor, en todos ustedes y a través de ustedes. Y así, de esa manera, todo uno. Párrafo 91. El Señor los bendiga. Los he detenido por mucho tiempo. Si el Señor lo permite, si vengo otra vez las próximas noches o el domingo por la noche o algo así, si el pastor aquí no tiene algo en su corazón, trataré de contestar estas que quedaron aquí. Hay algunas muy buenas aquí. ¿A cuánto les gustaría echarlas? ¡Oh, cómo los amo! Permítame leerlas otra vez rápidamente antes de pasar el servicio al pastor. Escuchen esto. El hermano Branham contesta las siguientes 8 preguntas en las partes 3, principiando en el párrafo 668 como preguntas número 67 hasta la 74. ¿Qué representan esas piedras en Apocalipsis 21? Esta es una buena. Explica los 4 bestias de Apocalipsis 5. Esta es otra buena. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Esta es otra buena. B.
¿Qué significa el hilo de grana de Génesis? ¿Recuerdan cuando él fue y tomó su propia nuera y vivió con ella como una ramera y puso el precio y salió y cuando el niño nació ataron el hilo de grana sobre su mano? Él había sacado la mano y luego se metió. Y el otro salió antes que él. Oh, esta es una buena pregunta. La es. ¿Cuáles son los regalos que se enviarán en relación a la muerte de los testigos en Apocalipsis 11? Esto es cuando Moisés y Elías regresan otra vez para el avivamiento de estos 144.000. ¿Cuáles son esos regalos? Fíjense, ¿cuáles son? Oh, esto es tremendo. ¿En dónde estarán los santos después de los 1000 años? Esta es una pregunta. ¿Reinarán? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? ¿Quién juzgará a los ángeles? ¿Por qué el pelo viene a ser señal de potestad por causa de los ángeles en Primera de Corintios? En el libro Primera de Corintios, algunas buenas, muy buenas. Párrafo 92. El Señor los bendiga. Espero que el Señor nos permita juntarnos y discutir estas cosas. Es todo para su gloria. Tal vez no estemos de acuerdo con las ideas que demos de ellas, pero voy a decir una cosa. Si todos ustedes reciben gozo escuchándolas como yo lo hago al hablar de ellas, vamos a tener unos momentos maravillosos. Amén, amén. Muy bien, el Señor sea con ustedes. No se olviden de los servicios del programa radial del hermano Nevi. Lo pueden sintonizar en la estación HLRP el sábado por la mañana a las 9:00. El cuarteto Nevi está seguro que, estoy seguro que les hará bien. Sintonícenlos y escúchenlos. Y si puedo, si regreso a tiempo o veo que voy a regresar, o el Señor me permite ir a ver a mi amada hermana Bosworth, voy a llamar a mi esposa, a todos ustedes, y regresaré el domingo por la noche. El Señor los bendiga, hermano pastor. Venga aquí por un momento y tome el servicio. Y no se olvide del altar familiar. Jesús quiere encontrarlo allí. Él tomará todos sus problemas. O no se olvide del altar familiar. ¿Les gusta a usted eso? ¿Cuántos oran en sus hogares? Veamos. Todos, eso está bien. Quédense acerca de Dios. Sean buenos hijitos. Dios le bendecirá. Muy bien, hermano Neville. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Hermoso mensaje, hermoso tiempo que hemos podido, que estamos viviendo. De esta manera, mis amados hermanos, hemos concluido con este glorioso mensaje. Preguntas y respuestas de Hebreos, parte 2. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 2 de octubre del año 1957. Amén, mis amados hermanos. Vamos a pasar inmediatamente y a continuar. Qué privilegio tenemos que nosotros continuamos con las preguntas. En el tiempo de allá tenían que esperar 4 días o 3 días. Entonces, la siguiente es el mensaje titulado Preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 3. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 6 de octubre del año 1957. Para continuar con este glorioso mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 6. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando, iniciando con el mensaje Preguntas y Respuestas sobre Hebreos, parte 3, predicado el 6 de octubre del año 1957, párrafo 1. Estar aquí otra vez en esta noche en el tabernáculo, anticipándonos en este maravilloso compañerismo y adoración alrededor de la palabra de Dios, la cual se nos ha dado gratuitamente. Y amamos ser participantes de esta bendición. Solamente estoy confiando que Dios nos bendecirá en esta noche, al igual como lo hizo con el mensaje de esta mañana. Hace un rato estaba hablando con mi vecina, la señora Good, y estábamos comentándolo, el señor Good y todos. Y yo creo que ese fue el mejor sermón de todos los tremendos sermones que el hermano Neville ha predicado. Para mí, ese fue el mejor que él ha predicado. Verdaderamente admiro y aprecio ese magnífico sermón. Me infundió ánimo y me alineó. Me gusta admitir la verdad, usted sabe. Así que, en referencia a las partes que dan valor, usted sabe ser valeroso. Y como David estando allí, y como él,
en esa gran prueba, en lugar de decir, bueno, voy a hacer esto, Señor, tú ayúdame, él esperó y fue y le preguntó al Señor qué hacer. Él trajo el efod, usted sabe, y dijo, parémonos y preguntemos a Dios, ¿qué debemos de hacer en esta crisis? Oh, eso estuvo muy rico. Eso estuvo más eso tuvo más vitaminas que todas las farmacias que hay en el país. Sí, señor. Eso le hace mucho bien. Párrafo 2. En esta noche no nos hemos propuesto extendernos más allá de medianoche, si podemos, en estas preguntas. Así que vamos a entrar a ellas de inmediato. Es la finalización de estas preguntas, cada vez que las quiero terminar. Hermana Hattie, yo no quise decir eso, usted sabe eso. Solamente estaba diciendo esto, ¿eh? Y muy bien. Tengo aquí algunas muy difíciles de un ministro y muy difíciles de contestar. Usted sabe cómo son esos predicadores. Las tuercen por toda la Biblia tratando de encontrar su propia respuesta antes de preguntarle a usted. ¿Ve usted? Y entonces esto está siendo grabado en cinta y va a ser enviada a Georgia a un ministro amigo mío, quien hizo 8 preguntas sobresalientes de la Biblia, las cuales están muy, muy difíciles. Párrafo 3. En esta próxima semana no se olviden de orar por nosotros. Mi esposa está mucho mejor, ya está caminando y ayudó a cocinar hoy. Nuestros amigos de Canadá, el hermano y la hermana Sotman, están aquí visitándonos. En verdad, apreciamos su visita. Y mi esposa, sabiendo que venían, se iba a levantar para atenderlos y tener compañerismo con estos apreciables cristianos. Estamos contentos de tener al hermano Freddy con nosotros en esta noche. La hermana se quedó con ella. Ella estuvo aquí en esta mañana, pero creo que ahora se quedó con... No, correcto. Ella se quedó con Meda para acompañarla mientras nosotros veníamos aquí. Porque yo sé que vamos a salir un poquito tarde, porque tenemos comunión y lavamiento de pie. Así que estamos contentos de tenerlos aquí con nosotros y también a los visitantes. 4. Ahora, antes de que tratemos de contestar estas preguntas, y recuerde que yo puedo estar errado, ¿ve usted? Yo no reclamo estar bien en todo lo que yo hago. Yo trato de estar bien, pero tal vez estoy equivocado. Y si estoy equivocado, perdónenme ustedes. Y oro a Dios que me perdone también, porque yo no quiero estar equivocado. Yo no trato de contestarlas únicamente de la manera que yo, por prejuicio. Yo las contesto de la mejor manera que yo sé, ¿ve? Y si yo tengo que alterar mis ideas en una pregunta bíblica, creo que eso es lo que debemos de hacer. Creo que cuando la palabra de Dios es contraria a nuestra idea, debemos cambiar nuestra idea, porque es la palabra de Dios. Y ahora, creo que vamos a orar por los enfermos otra vez en esta noche, como siempre. Algunas veces usted tiene pregunta en cuanto a resultados. Por ejemplo, usted toma un pequeño grupo como este o menor que este pequeño tabernáculo y algunas veces usted no obtiene los resultados que a usted le gustaría ver. Pero la cosa es que lo que usted está haciendo es que usted está viendo resultados como en un grupo de unas 200 personas. Pero en las grandes reuniones, usted está viendo resultados de un grupo de 3,000 a 10,000 personas. ¿Ve usted? O tal vez más. Así que esta es la razón por la cual usted ve más resultados en las grandes reuniones. En esta noche he estado contestando, por supuesto. El teléfono suena cada momento, todo el día y parte de la noche. 5. ¿Es esta la señora Reiser que está sentada aquí a la cual estoy mirando? Su Biblia, hermana. La hermana Good la tiene. Se la dejé esta mañana y no se la di a usted. No la vi en esta mañana, pero la hermana Good la tiene.
Así que he estado contestando el teléfono y dándome cuenta de las grandes cosas que están sucediendo. Una dama me llamó y me dijo: hermano Branham, estuve en cierta reunión y estaba sufriendo de un cierto problema que tenía por muchos años. ¿Y sabes qué? Cuando tú hablaste allá, y dijo, casi me desmayé cuando hablaste de mi vida pasada. Y desde entonces, dijo ella, no he sufrido más. Amén. Párrafo 6. Y una dama vino, creo que aquí está en esta noche, creo que se iba a venir manejando desde Bedford o de alguna parte de por allí. El hijo de ellos estuvo aquí, creo que tenía una condición cardíaca y estaba en una condición muy mala. Él estaba sentado aquí en la reunión y el Señor se movió y lo tocó. Le dijo acerca de su problema. Él casi no podía levantar su brazo, sufriendo de un ataque cardíaco, con su brazo encogido así, en esa condición. E inmediatamente se subió al carro y manejó de regreso a su casa y nunca le ha molestado desde entonces. Está aquí esta dama de Bedford. ¿Está usted aquí? Allá está, allá atrás, sí. Ella me llamó hace un rato. Luego me llamó una dama de Evansville y no pudo venir hasta aquí porque ella vive mucho, muy lejos de aquí y no sabía que íbamos a tener servicio de sanidad en esta noche. Y ella me dijo, hermano Branham, yo estuve presente en el servicio de Evansville cuando tú estabas mirando por encima de la multitud hacia atrás. Me dijiste quién era yo y lo que había hecho y de lo que había sufrido y todo lo demás. Y me dijo, yo tenía una condición asmática y tenía que quemar asmador y todo lo demás en mi cuarto desde que era. Y dijo, y ya han pasado 2 años y nunca he tenido ni un poquito de ella desde entonces, ¿ve? Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Continuamos con esta lectura de este glorioso mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 3, mensaje predicado el día 6 de octubre del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, párrafos 7 al 9. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos número 3, párrafo 7. Y para aquellos que están aquí en esta noche y no estuvieron aquí en esta mañana para gozarme con el testimonio, ayer fui a la tienda 10 centavos a comprar una muñeca. Quiero decirle que la muñeca no era para mí, ¿ves? Era para mi hijita, Rebeca, que está sentada allá. Y Sara iba a tener otra cosita. Hoy, algunos de sus condiscípulos iban a tener una clase de reunioncita. Un cumpleaños o algo así. Y esta niña le había llevado un regalito y yo tenía mucho tiempo que no había comprado una muñequita. Y se acercó a mí una dama y me preguntó, ¿me recuerda? Creo que no, le contesté yo. Y me vine a dar cuenta que era familiar del hermano Neville, que está aquí. Cuando yo iba rumbo a Suecia, ella vino aquí, traía a un muchachito en una silla de ruedas del tamaño de la pequeña Edith que está allá. Y este muchachito tenía cáncer, un crecimiento maligno en el cerebro. Traía su cabecita doblada y los doctores le habían dado solamente 3 semanas para vivir. Le habían cortado un pedacito para estudiarlo y vieron que era lo que él tenía y solamente le dieron 3 semanas para vivir. Y ellos tenían que moverlo en una silla de ruedas y cuando fue al cuarto para que lo examinaran, lo pusieron en una camilla y luego lo trajeron de regreso. Fui y oré por ese muchachito y le pedí al Señor que lo sanara. Y al día siguiente, cuando lo iban a llevar otra vez para con el médico, dijo él, no quiero esa silla de ruedas. Se metió en el carro y manejaron hacia el hospital y estando allá, el doctor le trajo la camilla, pero él le dijo, yo no quiero esa camilla. Y corrió para allá y se sentó y el doctor lo examinó y dijo, bueno, en lugar de 3 semanas te voy a dar 108 años. Él iba a vivir. Y ayer la madre me encontró. Tal vez ella esté aquí en esta noche. De lo que yo sé, y ese muchachito andaba jugando fútbol, un hombre joven ahora,
Él tenía cáncer maligno del cerebro. Esto nos muestra las miles de cosas, ¿ve? Dios no puede fallar, él no puede fallar. Hermano Juan, su ojo está mejor, hermano. Él tuvo un accidente, estaba clavando un clavo y le pegó en el ojo. Todos estuvimos orando por el hermano Juan, bueno, nuestro hermano de Louisville, que tuvo el accidente en el ojo cuando el clavo le pegó en el ojo. Párrafo 8. Bien, estas preguntas vienen de los más profundos del corazón de alguien. Ellos leen en la escritura y encuentran estas cosas. Y ellos no, y tal vez no quedan satisfechos. Así que ellos las traen aquí con nosotros para que tratemos de contestarlas. Y usted ve en qué situación nos pone a nosotros. Porque lo que usted vaya a decir, ellos se agarran de eso. Así que usted tiene que estar seguro que está bien, tan seguro como pueda. Así que la cosa es estar seguro que estamos bien. Pidamos al Espíritu Santo en estos momentos que interprete esto por nosotros mientras inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, oh, qué privilegio es decir, Padre, al gran Creador de los cielos y de la tierra. Y estamos pidiendo que tú tomes estas preguntas a tu cuidado en estos momentos. Fueron traídas aquí en una sinceridad profunda. Dios, permite que eso salga de nuestro corazón con profunda sinceridad para contestarlas lo mejor que podamos. Concédelo. Y haz que tu misericordia descansen sobre cada uno y haz que lo que se diga aquí en esta noche sea para ayudar a todo el que está aquí. Y cuando nos vayamos, después de orar por los enfermos y participemos de la comunión y demás, digamos como aquellos que venían de Emaús, que no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba por el camino, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 9. Bien, como ya lo he dicho muchas veces respecto a estas preguntas aquí, yo doy mi mejor opinión que puedo sobre ellas, pero algunas veces se levanta una pequeña disensión. La primera que está aquí es una que ya la contesté y la volvieron a meter aquí. Quiero leerla en estos momentos, si me lo permiten. 65. Cuando Adán y Eva tuvieron sus hijos en el Edén, ¿había más gente en la tierra en esa ocasión? En Génesis, el capítulo 5, el verso 16, dice que Caín habitó en la tierra de Nod y conoció a su esposa. Bien, es una pregunta maravillosa. En la Biblia se nos enseñó, y muchas veces, algunas veces no somos cuidadosos. Antes yo solía escribir en un pedacito de papel lo siguiente. Pregunta, y te daré respuesta a cualquier pregunta bíblica. Y alguien preguntó, ¿quién fue la esposa de Caín? Y yo, jugando un poquito con ellos, decía, fue la hija de su suegra. O algo como eso. Usted sabe, o decía, ella fue la señora Caín, pero eso no contesta la pregunta. Caín tuvo una esposa, porque la Biblia dice que él la tuvo. Y si Caín tuvo una esposa, él tuvo que tomarla de alguna parte. Y esto pudiera alinearse correctamente con lo siguiente. ¿Había más personas en la tierra cuando Adán y Eva tuvieron sus hijos en el jardín del Edén? Párrafo 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Preguntas y Respuestas sobre Hebreos, parte 3, predicado el día 6 de octubre del año 1957. Continúe, hermana Erika, por favor, en los párrafos 10 al 14. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el nuevo mensaje, Preguntas y Respuestas sobre Hebreo, parte 3, párrafo 10. Ahora, si usted se fija en la Biblia, casi nunca se hace mención del nacimiento de una mujer. Es siempre el varoncito que quien la Biblia hace mención, no de la mujercita. Es muy raro que se mencione el nacimiento de una niña en la Biblia. Francamente, yo no me recuerdo en estos momentos que alguna vez se haya mencionado del nacimiento de un bebé. Solo dice, y engendraron hijos e hijas. Ahora, la Biblia únicamente menciona tres hijos que nacieron de Adán y de Eva. Y esos fueron Caín, Abel y Seth. Ahora, si solamente hubieran nacido estos tres varones y no hubieran nacido mujeres, entonces cuando la única mujer que existía, Eva, entre paréntesis, hubiera muerto,
la raza humana hubiera dejado de existir allí en ese momento, porque no hubiera habido manera para que ellos, para que la raza humana se propagara, porque no hubiera nacido, no hubiera habido mujeres. Eva hubiera sido la única mujer, pero ¿ve usted? Ellos no registraron los nacimientos de las niñas en la Biblia, así que por lo tanto ellos tuvieron niñas al igual que niños. Párrafo 11. Ahora, uno de los más antiguos escritores que tenemos, Josefo, dice que Adán y Eva tuvieron 70 hijos, uno de los escritores más antiguos. Él dice que tuvieron 70 hijos, fueron hijos e hijas. Ahora, si Caín se fue a la tierra de No, ahora, si usted se fija, el que escribió la nota lo hizo de una manera mucho, muy brillante. ¿Se fijó usted cómo lo citó? En Edén, cuando ellos tuvieron sus hijos, fíjese, no en el jardín del Edén. El que escribió la nota sabía eso. Quien sea que haya escrito la nota puso así. Cuando Adán y Eva tuvieron sus hijos en Edén, no en el jardín del Edén, porque ellos habían sido expulsados del jardín del Edén, aunque estaban todavía en el Edén. Pero el jardín del Edén estaba al este del Edén. El Edén era como un municipio o un estado, y no era otro estado o municipio enseguida de él. Párrafo 12. Ahora, la única persona que Caín pudiera haber tenido un pasado con ella tendría que haber sido su propia hermana. Tuvo que ser así, porque solamente había un varón y una hembra de donde ellos habían venido. ¿Ve? Y él tuvo que casarse con su propia hermana. Ahora, eso era legal en aquellos días. Isaac se casó con su prima hermana, Rebeca. Esto ordenado por Dios. Sara era hermana de Abraham, hermana de sangre, no por el lado de su madre, sino del lado de su padre. ¿Ve? Una hermana de sangre con la que Abraham se casó, de madre diferente, pero del mismo padre. Así que, ¿ve usted? Antes se casaban con familiares, en aquel entonces, antes que el torrente sanguíneo de la raza humana se debilitara. Eso era legal y permitido. Ahora ya no es. Si usted se casara hoy con su hermana y tuviera un hijo, probablemente ellos, tal vez van a nacer de frutos más. Aún casarse con primos hermanos y segundos primos nunca debería de hacerse, ¿ve? Porque el torrente sanguíneo se debilita. Párrafo 13. Pero la única cosa que Caín pudo haber hecho es haberse casado con su propia hermana. Y de allí fue de donde los hijos. Él tomó su esposa y se fue a la tierra de No. Y la conoció y de allí vinieron los hijos. ¿Ve? Él, y si usted se fija de la línea de Caín, vinieron los hombres astutos. De la línea de Seth salió el hombre religioso. Quiero decir, la línea del justo. De aquí y de estos dos salieron las descendencias a las que hoy pertenecemos. Si usted se fija hoy, ya para terminar esta pregunta, que el linaje de Caín todavía existe y que el linaje de Seth todavía existe. Ambos vienen en la descendencia al mismo tiempo. Los hijos de Caín están aquí en esta noche en Jeffersonville. Y los hijos de Seth también están aquí en esta noche de Jeffersonville. El torrente sanguíneo se va agotando, pero este linaje todavía está presente. Párrafo 14. Ahora fíjese, los hijos de Caín siempre fueron y antes de la destrucción antediluviana, ellos eran la gente inteligente, los científicos, los educadores y muy religiosos, pero era el grupo condenado, ¿ve? Ahora fíjese, ellos eran igual como su padre Caín. Caín era un hombre religioso, él edificó un altar hermoso, hizo una iglesia hermosa y trató de hacer lo que se viera más bonito que la misioncita que Seth tenía allí. ¿Sabe usted una cosa? El de seguro. Él decoró su altar con flores y lo arregló hermosamente, lo hizo bonito e hizo una gran y enorme iglesia porque pensó que él podía encontrar favor con Dios haciendo eso. Y Abel fue y cogió un corderito y empezó a jalarlo hacia el altar y lo puso sobre una roca y lo mató. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con el compañerismo.
Y vamos a dar gracias por este grandioso momento que nos ha permitido. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 3. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 6 de octubre del año 1957. También informando de que esta transmisión se ha realizado desde la ciudad de Quito, Quito, Ecuador. Dios le bendiga a todos mis hermanos y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Señor, Dios Todopoderoso, muchas gracias por este gran privilegio, por esta gran oportunidad que tú nos has dado, Señor, el de entrar en la escena de este glorioso profeta que estaba en misterio de Apocalipsis 10:7, Señor. Mensaje glorioso que ha dado la vuelta como 7 veces, Señor, mientras el mundo decayendo en pedazos, Señor, pero hay un mensaje glorioso que está redimiendo a ese ser predestinado que tiene que ser redimido, Padre. Oh Padre amado, si el día de mañana tienes un día más para nosotros, te agradecemos, Señor, para continuar con esta lectura, con este compañerismo, Señor, que tú nos has puesto en la vida de cada uno de vosotros, Señor. Muchas gracias por este gran privilegio. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor, te decimos gracias por este privilegio, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Luis Miguel, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Erika, hermana Rosalia. Oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis hijos en el Me vengo.
la congregación de los primos, los juntos en los cielos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primos, los en los cielos, el monte de Sion, la novia. Porque